primer programa de la temporada de verano de Abueno y la estrenamos acá nosotros. Como corresponde. No, para nada. ¿Cómo estás, Gastón? Ah, a mí no me preguntás. Perdón, pero ¿cómo me estás dando bola? Él, no sé, es como que no existo para él. Él está alucinado. Bien que la rubia del bondi sí existía para vos y ya a mí no me das bola. Así estamos. Ustedes pueden ya creer. Ya les voy a contar. Bueno, para Oli. Hola, Oli. ¿Cómo están? Acá estamos. En punta. En punta. Arrancando temporada con Abueno. ¿Vos podés creer? Qué locura. Qué locura, boludo. Esa vista está acá. ¿Cómo creciste acá? Estoy muy contenta. Impresionante. Ahora, estábamos viniendo. Sí. En un bondi. Sí. Y Gastón no pierde oportunidad. No, increíble, chicos. Es una cosa que yo te digo, para un poco, para. Pero ella también lo miró. Sí. Como que yo siento que él levanta en cualquier lado. Le dijo, sos el ser. No tiene limitaciones. Y ella le dijo no, y ahí él le dejó hablar. Está. Sí. Automáticamente dijo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de vos. Y te desenamoraste. Sí, te desenamoraste. Oh, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, no sé, no hablé y ya me estaban acusando de cosas. Qué lindo lugar, o sea, es la primera vez que vengo a este lugar, para esta zona de Punta del Este y no trabajo. Vengo a trabajar, pero no cortar el pasto ni hacer inglesa, qué increíble. Oh. O sea, me alegro, muchas gracias, o sea, porque le quiero contar a la gente, yo venía caminando y de repente estaban haciendo una mudanza, me dicen, es acá, me dijeron la mudanza, pensando yo venía a ayudar. No, bueno, pero no. Dije, hoy duermo y no le corto servicio. Y sí, me mandaron para el cuarto servicio. Igual sí, es verdad. ¿Cómo anda vos? Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están bienvenidos del a otro todos lado. Y además ya estoy viendo mucha gente conocida en el chat. Ay, Alberto, me estaba metiendo Jasmine, eso mismo. Claudia. Ay, Natalia. Nati, ya está, bien. Oh, Claudia está de licencia. Pará, avisale a la gente. Hoy arranca la programación de Abueno, temporada, no sé para dónde mirar, temporada de verano. Arranca programación extendida, todos los días va a ser de 13 horas en adelante. Sí. O sea, vamos nosotros, van los bonos. Nosotros si empezás a enganchar. Después, bueno, ¿qué pasó? Y aguantar la toma, todo de corrido, así que préndanse y quédense conectados a Abueno hasta tarde. El canal que vos más ves. Porque hay programación para rato, así que todos los días agéndense a partir de las 13 hasta las 19:20. Sí. Y arranca, reíte Gran Hermano. Reíte Gran Hermano, mirá. Reíte, Gran Hermano. Pero reíte bien de Gran Hermano. Ahí va. Porque acá empieza la convivencia. Acá arranca el Abueno. Bueno, ¿quién será la furia? La furia del Esteban. ¿No está viendo Gran Hermano? Sí, me cae re mal ella. Ay, está re loca. O sea, basta. ¿Puedo sacar mi compu del sol? ¿Quién podría ser furia? No sé. Pero empieza la convivencia. Vos podrías ser furia. Tan, 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 tan. Bueno, esperá, empieza la convivencia y vamos, estos días vamos a ver la primera noche. Todavía no ha llegado toda la gente, están llegando todos los integrantes del canal. Recién llegó Nacho Prina con Aus, está la. ¿Llegaron? Sí, está Gucci de temprano. O sea, van llegando los integrantes de. ¿Cómo rompe corazones a Gucci? ¿Por qué? Subí una historia de Instagram. Sí. Una historia de Instagram. Tres personas me comentaron. Instagram, edad, pará, pero ¿qué soy yo? Tinder, de repente, no sé, no entiendo. O usted o su gente están muy alzada. Y capaz que sí. Y bueno, viste que hay necesidad. Sí. Pará, necesidades. Pará, eso, decirle. Arranca la convivencia, ya hay cuartos compartidos. Sí. Ya hay conflictos por los cuartos. ¿Hay conflictos por los cuartos? Y porque ya catalogaron algunos cuartos, le pusieron reinas. Dice las cosas. Reinas. Sí, bueno, el cuarto de las reinas es el cuarto. O sea, nuestro. No veo cuál es el conflicto. Hay un depósito de carne. Sí, hay un depósito de carne, sí, congelados. ¿Congelado, no? Carne magra. Bueno. No sé si magra. Porque le contamos carne, que carne macerada. Aguchi y Gastón duermen juntos. Sí. La carne da bueno. No, espera, pónganla. Porque mandan la lista de habitación y ponen cuarto tal, Romy, sí. Lu, Cami, tal, cuarto tal, guarda con esto, cuarto tal. Y después pone cocina, Aguchi y Gastón. Aguchi y Gastón. Yo dije, ¿les toca cocinar? Cocina me mató. Chiqui, pa, voy a dormir al lado de la heladera, cosa. No, pero hay un cuarto ahí atrás de la cocina y metemos cucheta. Estoy contento, compañero cuarto, me tocó. Tranquilo. Estoy muy contento. Sí, me dijiste. Primero porque sin decirle nada me di cuenta que es ordenado. Clave. Su ropa la puso en el ropero, ordenada. Yo, acostumbrado a viajar con compañeros y cosas, evalúo mucho a ver qué clase de compañeros van a ser por cómo, si ponen la ropa en el ropero o la usan del bolso. Oh, yo la uso del bolso. No, ropero. Yo soy ropero, full. Y ahí cuando llegué y vi que Aguche tenía las remeras dobladitas, ordenadas, sí. Los zapatos bien ordenados, el perfume, cosa, dije,
este Uri es ordenado. No vamos a tener lío. No vamos a tener quilombo. Igual me ganó, me ganó la cama de abajo. Igual. Y bueno, llegaste después. El que llega temprano. El que llega primero elige. Sí, sí. Nosotros pero... estamos en el cuarto con Cami Rashman y Agus Mor y con Romy nos agarramos la cama. Reinas. La cama de dos plus. Y lo que pasa igual, es que está. No hay, no había otras cosas todavía. Me gustaría ya. Jugar a. Me duele un poco ver a Cami Rashman en el piso, pero simplemente voy a cerrar los ojos y a fingir demencia. Claro. Me mata, me gustaría ver a ver qué. Me mata, pero está. Hay que hacerla. Y sí, ya está, llego tarde. Vamos a hacerla, ya está. Ya está. Hay que llegar primero. Sí. Acá en el chat me preguntan cómo duermen y no me digan que acostados. Pregunta el orden de los cuartos. Ajá. Bueno, está bastante por programa, básicamente. Sí, sí. Los guardas están todos juntos. Sí. Para mí ese cuarto va a tener olor a Axe. Sí. Olor a Axe y a pata. Yo olor a pedo también. El pedo aguantado, ¿viste? Esos cuartos. Vos decís que el Alison Sol, pedo pedorro. Que el único, por ejemplo, yo siento que para Nacho Prina es un castigo dormir ahí. Para el resto, tipo, está todo bien. Para Nacho Prina lo veo un tipo más de casa, que va a ventilar, sí. Que va a barrer, que va a tirar... Lo veo abriendo ventanas a Nacho. Abriendo ventanas, pero después el resto no los veo muy... Y va a oler un poco a pata, sí. Un poco a cosas así, y Nacho lo va a sufrir. Después tenemos a los peques de Aguantá la Toma, que incluyeron a Fede, que Fede está ahí sumado en el equipo de técnicos. Te digo una se cosa. Se suman nuevos personajes. Siento que estoy en una serie yo. Sí. Y se van sumando nuevos personajes. Te digo una cosa. Para mí el cuarto ese está mal ubicado. ¿Cuál? ¿De los peques? Está muy cerca de los vecinos. Ah. Pará, ya tuvimos quilombo con los vecinos. Es otro día. No evidencias todo. ¿Qué pasó? No sabes, no venga a preguntar, no, ni ella ni yo sabemos. Menos mal que no me toca en el cuarto contigo. Menos mal. Así estamos. Bueno, y vos con Aguchi. Después hay otro cuarto donde está Mika, Dani, Pato. Aguchi tenemos cuarto en suite. Baño en suite. ¿Por? Pues tenemos el baño ahí. ¿Ah, el baño? Sí, tengo baño. Pensé que no tenías baño. Sí, tenemos baño todo. Y bueno. Y están los productos de limpieza. Ah, bueno. Para que, siento que ustedes van a cargar la casa. ¿Eh? Pero espero que sea algo general. Estamos viendo dónde colocar. Porque yo Aguchi, apuesto por el orden de esta casa. Aguchi lo van a ir viendo igual en Instagram, a ver qué onda. Aguchi y yo trajimos hamacas. ¿Hamacas? Estamos viendo dónde colocar las hamacas. No, pará. Somos los dos muy a acampar, a hacer cosas así. Y aparte de hamacas, ¿sabes qué trajo Aguchi? Hamacas. Todo claro. Trajo un mini gimnasio para entrenar. Un kit de gimnasio. Un kit de gimnasio. Sí. Pensé que era Mika, Guerrero. Mika pero también. Yo también. Mika tiene. Así la gente, mira, los que están entrando, no sé, bienvenidos. Hay mucha gente mirando. Hola, loquitos. ¿Quién va a cocinar? Preguntan. Bueno, nadie. Chicos. Bueno, ya tenemos designado. ¿Quién va a cocinar? Es una gran. A medida que Dani nos vaya contando, vamos a ir dando datos dónde vamos a comer y vamos a hacer esas cosas, pero comida no va a faltar. Cocinar va a tener que cocinarse Romy con todos sus problemas, ¿no? Pero está. Bueno, sí, después gente, nosotros. Me pedí un poke. Sí, ya está. ¿Quién va a limpiar también? Entre todos. ¿Quién va a hacer los mandados? ¿Entre todos? Sí. Esto es como una comunidad. Esto es una familia. Estamos medio secta. Secta comunidad me va. Igual yo creo que... ¿Van a salir siempre de joda? Sí. No. Sí. Playa confirmo. Y mate. Confirmado. Yo ya estuve hablando, pidiendo para dónde es la playa más cercana. Sí. Y voy a meter playa y... No vamos a meter playita, playa, mate. Playa mate mañana. Con Gastón. Sí, hago la patrona, hago la no, patrona. Pero vos estás con muchas cosas. Voy a llevar así la nuquita, no, ella con el topo del mate, tucutucu. Vos estás con. Vos dijiste que jodás, sí, seguro. Sí, sí, seguro. Bueno, te quiere easy. Traje protector solar porque sabía que Luma Mariano no lo iba a traer. Me dijo, ay, no traje protector solar. Traje de carita. ¿Pero de cuerpo, negri? Bueno. Te pido. Inquieta, yo traje. Ahora traje el 30 porque estos días van a estar tranquilos. Sí. Pero para la temporada fuerte traigo el 50 y el 70. Y a compartir para todos. Nadie acá sin protector solar, ¿me escucharon? Mirá, Dani trabajando bien. Al rayo del sol. ¡Dani! Espero que tenga protector solar. ¿No tenemos ninguna marca de protector solar? Y deberíamos. Dani queda naranja color teja, o sea, en unos días color es naranja. ¿Es la famosa milipili naranja? Sí, sí. Ay, Dani. Dani es naranja, ¿no? Así vas a terminar siendo, Fuertes declaraciones. Es un Simpson por unos días y después queda naranja. Acá ponen banco, playa de mañana y un mate. Claro, sí. De mañana, rutina de nosotros vamos a ir de 13 a 15 ¿sí? Y después sigue la programación. A las 13, que son la una, para quien no sabe. A las 13... Nosotros vamos a estar comido y playado. Y sí. Bañado. Tiene la ducha de afuera, por el costado ya vi. La ducha de playa. La cosa que me gusta llegar de la playa para irme una ducha afuera. Sí, sí, obvio. Para sacar la arenita. Sí, y la salsita. O sea, tendríamos que meter playa que
De 9 a 11. Y de 9 a 11, no, sí. De 11 a 12. Bañito, almuerzo. 11 y media, 12 y media, comer. Sí, y venir para acá. Sí. Muy bien. Sí, y esa va a ser la rutina. Esa va a ser nuestra rutina. Yo banco la playa de mañana. La playa es de mañana. Sí, pero a la tardecita también. La tardecita es algo caminar. La tarde, sí, sí. A las 4 y media, playa. No, no, bueno. Acá. Yo tengo la siesta. Una siestita. ¿En la playa? No, la hamaca. Bueno, todo puede ser. Todo puede ser. ¿Vos trajiste una hamaca de verdad? Sí, claro. ¿En qué? ¿Dónde la trajiste? Trajiste un bolsito minúsculo. Playa con mate, no, y bizcocho, me ponen en el chat. Sí, planazo. Vos trajiste un bolso enorme. Estoy más team que no entendí. Unas frutitas porque, pues, colon irritable. Un bizcocho se me queda pegado en el intestino. Pero bueno, después ponen, Romy, tenés que aplicar trends de estilos. ¿Para cuándo salen? Tenés que aplicar trends de estilos para cuándo salen. ¿Trends de estilos veraniegos? Me traje luxitos. Ya mañana empiezo. Mucha gente banca la playa de mañana y el mate. Y les cuento... Ay, ¿qué trae, no? Les cuento claro, que... Claro, 16:30 playa otra vez. ¿Qué es eso? Eso, mentira. No puede haber una hamaca ahí adentro. ¿Qué trajiste? Una hamaca para un niño. ¿Qué joda esto? Chan, chan. Gastón, no sé qué debe tener en ese bolsito que trajo. Qué chiquito, la verdad. Todo era chiquito. Es un paracaídas trajiste. Boludo, opa, tremenda vaca. Tremendo. Lo tío. Oh, está bueno esto. Entran dos personas. Te traes una mimosa y entra, ¿qué? Es una lo colgamos para una cariñosa. Una cariñosa, ¿y sabes cómo entran? Cucharita. Está tremendo. No le tengo mucha fe. Mirá, con no. Una mosqueta, sí, la verdad que... Aguanta. De a dos personas y gente mucho más grande que yo. Ah, ok. De dos personas contadas y después gente En el chat te preguntan si te aprieta la camisa. Yo les voy a decir que no se metan con cómo se está diciendo Gastón, porque está muy fachero el día de hoy. Después, de mañana está mucho más tranquilo, de tarde se llena de gente. Opa, Ayrton se viene para el este. La semana que viene viajo a Punta, aviso que llega el tornado del litoral, nos pone Ayrton. Ayrton, te esperamos por acá entonces. El tornado... De mañana mate con la patrona, piecitos en la orilla, de tarde siesta y de noche, chau, hasta luego. Y sí, para mí es la mejor rutina. Salir a veces está bien. No sé dónde me metí, ya te digo. Yo no me anoté a todas las fiestas, no sé en qué casa me metí, te digo. Me anoté a alguna fiesta, es una increíble, la verdad. Muy bien. Sí, yo... No me anoté a todas las fiestas. Pará, Dejé huecos en el medio. Para, igual sale volviendo, si mañana. Volviendo a rutina de playa. Full. La playa es de mañana. La gente que se levanta para a las 12. La playa es de tarde, pero la bueno. Gente que... No, la playa... Pasa, la de tarde también. ¿Qué pasa? De tarde hay viento. Uruguay y más el este sopla. En Rocha sopla mucho más y en Maldonado. Nosotros acá estamos en la punta mismo. Acá es donde empieza, termina el río La Plata y empieza el océano Atlántico. O sea, el viento sopla de tarde de una manera... No imbancable, se banca, pero no es muy amigable. Pero hay viento. Entonces, la playa es de mañana, de 8 o 9 de la mañana a las 11, 11 y media, a reventar. Subís con hambre, te pegas un bañito, picoteas algo, cocinás y comés. Después, siesta o tuki. Sí, obvio, aquello no puede faltar. Siesta y tuki. Y nosotros vamos a tener que... Porque ya estás cansado. Nosotros vamos a tener que comer tuki y entre nosotros y después, y después el programa. Entre nosotros no. Te cuento que no. O sea, capaz que con Romy sí. Capaz que con Mika sí. Tu marido no está. Conmigo no. No está, pero yo lo respeto. Así que te pido que lo respetes. Pero no vas a respetar la rutina. Cami, ¿estás por ahí? ¿Te puedo pedir que me hagas un paneo del grande para mostrar las medias de Gastón? ¿Cómo abrir la cámara? Porque me gustaría que vean con el estilo que viene Gastón a Punta del Este. Están de acá. Sos tan nativo. Es como que hubieras nacido acá. Sos fauna autóctona. ¿Por qué? Bueno, porque de acá para arriba estoy bien. De acá para arriba estoy bien. ¿Para qué me de chiquito venís, ¿no? O sea, son tu padre tiene casa acá. Agradecés que son dos oquetes. Uno es naranja. Qué hijo de puta que. A ver. Y es alto. Y el otro es gris y bajito. La verdad, un poquito me destruís. No te voy a decir que no. ¿Pero qué cambia? La funcionalidad está. Y pero se te ve en el bordecito del campeón, boludo. Tenés que tener una delicadeza, te pido, por favor. Pero ahí me andan mirando las patas. Igual. Ahora porque tienes calcio. Te encontrás con una mimosa. Ahora. Me mata que ya no son islas y no son... Si la mimosa... Una mimosona. Una mimosota. Una cariñosa, una mimosota. Y pinta algo, ¿viste?
Y ella te empieza a sacar la ropa despacito, despacito, despacito. Sí. Y de repente te saca los championcitos. Las medias me las te dice, hoy te voy a masajear los pies. Uf. Y te voy a pasar la lengua por los pies. Tengo un hongo de uña en el pulgar. No, no, no. Pulgar. No me digas esto. Tengo una uña mocha. Hoy, ¿viste? Amor, la mimosa te dice amor ya. Ah, sí, sí. Te voy a hacer un masaje a los pies. Uf. ¿Cómo bajarla en 0,2? Saca los championes y aparecen esas medias. Seca le queda la vagina. Seca. Que te encontrás a Gastón con esto. A ver, Mica, vení. A ver, vení. Acompáñanos. Soy bienvenida. Mica ya anda descalza. Pero Mica pasamos. Sí, Mica autóctona. Venite. ¿Por qué pasamos? Mica autóctona. Mira, autóctona. Hola, bienvenidos. Hola, Mica. Hola, bienvenidos. Hola, loquita. ¿Qué pasa si vos siendo vos una mimosa, sí, te encontrás con un chongazo, un toro? Sí. Toro mal. Torazo. Y sí, cuando vas a... Hipotético, decís, ¿no? Hipotético, obvio. Ponele. Vas y le decís, hoy estoy para hacerte unos masajitos en los pies. Y cuando sí, bajas a los pies, a ver, ves esto. Y bueno, si me gusta mucho, papá, y qué sé yo. ¿Qué dicen? Y bueno, está. Yo qué sé, puede pasar. No tenés mucho criterio. Lo que pasa es que yo también está prendido ese micro, pero... No está prendido ese micro, ¿no? Hola. Ahí. Hola. ¿Lo que pasa de qué? Lo que pasa es que yo también uso medias desiguales. Entonces... Oh. Son tal para cual. Lo estoy tratando de mejorar. Pero bueno, o sea. Y bueno, si me gusta mucho, se la sacamos rápido. A ver, cojan. Las medias. Muy bien. Acá en el chat nos apoyan y te dicen: te alegrás de que Aguchi es ordenado, pero vos. Yo soy recontra ordenado. Yo usé las perchas, por ejemplo. Sí, pero sin le pregunté a Agustín. Digo, Agustín, digo, ¿hay perchas? Sí, ¿vas a usar? No, está. Usé las perchas. Colgué las cosas en percha. Yo soy recontra ordenado. Soy un buen compañero de cuarto, soy prolijo. Capaz que de noche alguna flatulencia se me puede escapar. Y bueno, si sí, me duermo un pedo... Yo ya le hago público el aviso a Camila Rachman y a Agustina Morales de que yo hablo dormida. Habla dormida. Confirmo. Yo hablo dormida. Hace historias dormidas. Ojalá pudiera, lo monetizaría. Claro. Romy ya sabe porque ya lo vivió, ya dormimos juntas. Y sí, hablo dormida. Me despierto y te digo... Y yo tipo, ¿eh? Y vos tipo, ¿qué? La mirás un rato y chequeás y decís, no, está hablando duermo dormida siempre, no se asusten, quizás me levante también. Bueno, pará, yo conozco gente que en viajes por laburo han grabado a otros y tengo un amigo que en el mundial durante el Mundial de Rusia relató un gol de Japón. Y otros se graban, gol de Japón. Está ya la Plaza Roja, los 32 minutos, Japón, los segundos. ¿Eh? Relató un gol de Japón, soñando, que no pasó ese gol después, pero no. Relató un gol de Japón. Y él no es relator, sueños, es productor. Y soñó con un partido, Japón contra alguien, y fue gol de Japón y ya lo relató. Capaz que lo que podrían hacer es empezar a dejar el grabador de noche y grabar a Luma Indiano. Es material pasable, es material, tenemos las capacidades técnicas de hacerlo. Acá perdimos la privacidad completamente. Llegamos a la casa de abuelo. Ya está, hay cámaras. Y bueno, hay cámaras por todos lados al parecer, así que está. Bueno, pará, volviendo a la playa. La mañana es playa. ¿Qué se lleva? Se lleva mate. Mate. Se lleva, en mi caso yo llevo alguna frutita, no llevo frutita, ni bizcocho frutita, ni nada frutita de eso, pero te llevo una frutita y algún el fruto seco. Se puede pintar. ¿Un bizcochito, un paquete de grisine? No, pan con grasa. Agüita. Pasa que pan, sí. Pan con... Bizcochito te va. Va de mañana. Bizcochito va. Sí. Pero tranqui, porque está que no muy lleno. ¿Sabes que no va a la playa de mañana? No va a la playa de mañana alcohol. No. De mañana, a menos a que. Sí, a menos que sea que. DirecTV, ¿seguís? O sea, seguís de largo. A menos que sea de directo. Yo a la tarde no, una Dr. Lemon me llevo. A la tarde ya son una Dr. Lemon. Seguro. A la mañana te llevas la heladerita la chiquita, ¿viste? La chancleta vos. Ya a la mañana tipo, una Dr. Lemon. Chill. Pero acércate así, creo que. A la tarde se lleva. Estoy con el micro pegado. A la tarde se lleva. La ¿cómo se llama? La conservadora chiquito, tipo lonchera, con tres Dr. Lemon. Ajá. Purrito. Sí. Un purrito ahí. Te lleva la Dr. Lemon y es más, el libro se lleva en la tarde. Pues no en la mañana. No sé. La mañana yo para mí mate, frutita y libro, garpa. Pasa que yo la mañana te la hago así, echado, lentes, sí, al lado tuyo, Lucía, sí, mate y mate. No nos miramos. No. Estamos mirando, chusmeando. Chusmeando todo. Gente. ¡Ah! A morir, criticando. No. Y entonces no hay tiempo para libre. Es tipo, mirá. Claro, aquella. Para mí en la mañana no te da tiempo. Y de, ¿sabes sí, lo que podemos jugar? ¿Viste el juego que jugaban los porteros en el encargado?
Sí, claro. Ay, jugamos me a encanta. Eso a la playa. Jugar a la serie El Encargado. A suponer que es la vida. Claro, suponen de la vida de otras Por ejemplo, pasa, pasa Romina, empresaria. Empresaria, sí. Separada. Se le quedó con todo el marido. Sí. Se le quedó con todo el marido. No tiene hijos. No tiene hijos. De ahí empezamos. Empoderada. Ay, su Instagram, mucho empoderamiento y viaje. Viste, la ves pasar sí. Y ahí la hacemos todo el pa, pero pa, te vemos bien, ¿viste? Sí, sí, sí. Estamos para adelante. Bueno, entonces, separada, de mañana se juega eso, casi no nos miramos, sí. Hablamos poco, mate y mate. Muy poco se habla la mañana. En un momento queda un bizcocho, así queda el último, ¿lo querés? No, mejor, pum, me como el bizcocho. Bien. Cuando empieza a picar, el agua, espera, yo no soy bicho de agua, no me gusta, pero yo, para mí la playa, es lo mejor que te da. El agua es funcional, cuando ya me pica el sol, voy, me pego un chapuzón y salgo. No, me quedo flotando un ratito ahí. No me gusta, el agua yo tengo respeto. Bueno, vos no cuidas las cosas y nosotros nos metemos. Yo te cuido las cosas. Yo te cuido las cosas si estás en agua, pero no te cuido las cosas si te va a caminar. No. Me embola la gente que dice, te deja, te clava y se va a caminar. Pero porque vos de repente querés ir y no va. Entonces, están llegando los oyentes de agua. ¿El crucero sale del fondo? No, chicos, es el barco que alquilé para todos. Bueno, pará, la mañana es eso. 11:30, te digo, Lu, vamos. Cazamos la reposera, cosa, y arrancamos. Caminando lento, arrastrando las patas. Yo te iba a decir, mira que Romy va con nosotros. ¿Por qué no me están incluyendo? Ella no quiere ir a la mañana. Yo sí quiero, sí. Pero le gusta más la playa en la tarde. Claro, y de la playa en la tarde ya se va. Vas predispuesto a chupar. Llevas a la doctor Lemo. Cualquiera. Ojo, la de vodka ahí me mama mucho. La celeste me mama mucho. Voy a llevar las otras, la que tiene pomelo, que más rica. La celeste es la de gin tonic. La celeste es la de gin tonic. La de boca es la roja. Ah, la de boca es la roja, la de pomelo es la rosada. Entonces, la celeste está todo bien, la roja le tengo, es como, me asusta, pero me gusta. La de mojito, la verde clarita, y la de limón, la verde oscura. Sí. Doctor Lemon. Me llevo tres Doctor Lemon, porque quiero quedar bien tonadito. Y sí, con tres Doctor Lemon. Tres Doctor Lemon me llevo para la playa. Te digo. El libro, por las dudas. Porque capaz que es un estado medio... No, te digo que no vas a leer. Voy a decir una cosa, yo me sinceré, yo siempre traigo un libro. Y yo le dije, no voy a traer libro. Ah, yo traje... Esta casa llena de gente... quilombo, vamos a ir a la playa, vamos a pasear. Me dijo, tráete los championes para salimos a caminar. ¿Te trajiste? Traje los championes. ¿Y ropa? Traje. ¿Para salir a entrenar? ¿Para entrenar, no? Oh. Yo sí. Pero traje ropa para caminar, sí. Bueno, bien. Bien, saldremos a caminar. Camisita. Disfrutaremos. Sí. Les cuento, quiero hacer un pequeño disclaimer. Ay, me encanta cómo queda cuando doy esa palabra. Te juntás con Romy y hablar en inglés. Es tan cool. Me estoy juntando a hacer un cursito de palabras en inglés. Para Navidad me regalaron un libro. ¿Cuál? Sé que, claro, vieron que no. Muy bien. No estoy leyendo mucho. Y mi suegra me regaló un libro que quería, que es el sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Ay, y boluda, está buenísimo ese libro, me dijeron. Sí. Está genial. Ese lo traje y lo quiero leer. Porque me gustó el título. El sutil arte de que todo te importa una mierda. Y me lo traje con el mate, una frutita. Ay, no, sí, no, sí, no. Estoy para deseando ese momento. Tengo libros pendientes. Está, espera. Entonces, espera, ¿estamos de acuerdo que el libro entonces la playa es de tarde o es en la mañana? No. Para mí la mañana. Pasa la mañana, sí, vas. Para mí la tarde ya es como más picantona la mañana, sí. La playa. Igual yo no soy muy de ir a la playa de tarde. En la tarde prefiero, mira, te digo mi rutina de vacaciones. Sí. Mañana playa, mate, como ya dijimos, frutita, toda. Mm. Te pica el hambre, te venís a almorzar. Te pica el bagre. En nuestro caso tenemos un programa ¿Vos de le decís, hacer, te ¿no? Sí. Te pica el bagre. Tenemos un programa. ¿No te pica el bagre? No. Si tenés siento hambre, te pica la el bagre. Mejor hora del programa, sí. ¿Eh? Yo de 13 a 15, la hora que en la que no podés estar en la playa. Venimos, hacemos el programa, picoteamos algo, nos bañamos, perfume, desodorante, lavadita de dientes, hacemos el programa. A las 15 termina el programa, 15:30 estoy durmiendo una siesta. Así de una. Y después ya estoy para levantarme a correr, caminar, una actividad física, ¿viste? Y después la cenita. Nadar es la actividad física. Una cenita. Perdón, tiene que hacer mucho calor. Paréntesis. ¿Qué chance hay de que si me paro y empiezo a hacer gesto, el barco me toque bocina? Siento que están todos mirando un barco. No, o sea, no. Yo les quiero poner un contexto. No, están así, todos tipo, atrás de cámara mirando un barco. No hay posibilidad. A ver si lo podemos ver. ¿Querés que chifle? Chiflale, Romy, chiflale, a ver si. Chiflo. Ay. Si alguien saluda. ¿Quieren que un a barco si no tira nada. Bocina? Y decía tocar bocina al barco, me muero, boludo. Cero. Para mí no te escucha no chiflido. Sé. Pero si la hago así, tipo... ¡A Manubio, eh! Tengo una bandera, algo, ay, algo para tirar. Una bandera de abuelo necesitamos, ¿eh? Quiero que nuestra misión... ¡Enorme! ¿Hay gente en el techo?
Si hay gente en el techo y nos saluda, es increíble. Quiero que nuestra misión sea hacer que un barco nos toque cocina, ¿entendés? Parece que está todo el laburo de los pibes. Lejos, en realidad. Pero hay gente en el techo, ¿no? No hay gente más top que nosotros, no hay, no existe. Ay, decís que nos están saludando. ¿Es en serio esto? Me gustaría saber que el barco no... Hola, hola. A ver, ahí. ¿Ahí? No van a escuchar. ¿Nos echarán? ¡Hola! ¡Toca la bocina! ¡Barco! ¡Toca la bocina! ¡Barco! Queremos que nos salude el barco. Chicos... No hay chance, ¿no? Barco de verano. Verá el pop, es mi premisa, es la premisa para mirá. Todo el canal. Espera, Agus, si paso, cada vez que pasa un barco, díganse que nos saluden y nos toquen la bocina, aviso. Enorme. No hay chance, ¿no? No hay chance. No les va a tocar bocina. No nos ven, hay gente igual ahí, no nos está saludando. Hay gente, no sé por qué nos saludan. Chicos. Porque no nos ven. Hacemos un programa. No. Te vas a caer. Mi madre. Esta gente no está bien. Creo que es el... ¿Está mal? ¿Qué dice la gente? ¿Se puede...? La gente está... Me traigo un poquito más para acá. ¡Barco, grita! Dicen. Sí, claro. Hay que gritar barco. Pero tiene que tocar la bocina, ¿no? No, tenemos una bandera. Puta madre, oh. Puta madre. Barco, grita. Yo hace que me toque bocina. O grita. Ustedes sigan, no sé como si nada. Acá en el chat pone Cande, hablando del tema de la playa, sí. De tarde se presta más para mirar gente e imaginar sus vidas. Puede ser. Ay, ¿sabes qué me gusta? El otro día lo hicimos, pero lo hicimos en el baile. El viernes... Qué divertido estaba el baile. El viernes salí, estábamos tipo ahí en la entrada con unos amigos. Sí. Empieza a entrar gente y estábamos tipo todos así, sí. Mirando y decíamos... Gastón, yo después olvidate. 27. No te va a ver. 27 y 25. Sí. Después venían, 22. Mirá, 22, 22. Entraron de pedo. 22, no sé qué. Ah, era. Bueno. 30, que le das 35, porque viste que tiene las entradas medias, pero de cara está muy bien. Entonces, ahí. Y empezábamos con esa. Gastón, ¿estás bien? Edades. Te preguntan en el chat. Y no, bueno. O sea, bueno, no es como bien si, no está, también, obvio. Es Gastón. Después uno pone, ¿no? Yo ya hasta ahora ya estaría tomando algo ahí en vivo. Sí. Mi novio el menos fiestero, por suerte. Yo quería que toque bocina. Más tranquilo. Estoy preocupada por esta gente, pone Cande. Creo que todos los días, cada barco que pase le hace el gesto para que no toque bocina. Uno no tiene que tocar bocina. Van a haber muchos. Es mi meta de este verano que uno no toque. Claro, necesitamos una bandera. Toque bocina. Vamos a pensar esto. Escúchame, Gastón, escúchame. Vamos a ser estratégicos y vamos a pensar herramientas, cosas que podemos conseguir para llamar la atención para que el barco no toque bocina. Una bengala. Una pistolita de bengalas, tipo. ¡Piu! Ah, ¿puedo conseguir unas bengalas? Mica, ¿dónde venden fuego artificial? Acá, vos que sos de Punta del Este. ¿Venden, así. ¿Venden o no venden? Vamos a. Yo estoy a favor de los fuegos artificiales. Me gustan. Ya lo dijimos, lo que hacen luces. Necesito una bengala. Necesito hacerle luces a un barco. No se va a ver. Sí, ellos entienden. Sí, una pistolita de bengala, ellos entienden. Es lenguaje marítimo. Sí. Es lenguaje marítimo. Podemos conseguir un. Ah, hay unas luces ahí. O para señales de humo, la otra. Ahí llamaba a Nico Belloso. Llamaba a Nico Belloso y le hace señales de humo todo el tiempo. Puf. Una tela de color rojo ponen. Esa pero también, la tela de color rojo. Eso es medio que estamos en peligro. Claro, pero me da como que nos van a malinterpretar. Una tela tipo rosada, ¿entendés? Creo que es mi misión Viola. De aquí a fin de temporada que un barco durante toda la transmisión toque bocina. Mm. Bueno, muy bien. Me encanta que te pongas metas. Y lo festejamos como si fuese sí. Un gol de Uruguay en el Mundial. No llega a tocar bocina, olvídate. Un espejo para hacer reflejo, ponen. Ah, bueno, no, pero me hace encandilamos el chofer. Y choca. Pum. Catástrofe y Punta del Este. Tres pelotudos en un canal. No, por favor. No. A mí no me encaja no nada. No vamos a hacer malas noticias. Podés poner buenas. Hay mucha gente sumándose. Y la verdad que les quiero agradecer. Hay mucha gente mirando y gracias por estar ahí, por bancarnos. Ya que estoy, los invito a suscribirse, sí. ¿No? Porque digo... Escúchame una cosa. ¿Estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Hay mucha gente nueva que no sabe el concepto de los Karma Points. Explícalos. Los Karma Points son en verano como, corren. Como millas, obvio. ¿Sí? Corren en verano. Para sí, mí sí, se sí. Multiplican. Y en verano se multiplican. En verano pueden ser triples. Puedes hacer Karma Points. Triple Karma Point. Ajá. Viste como, yo qué sé, yo tengo un súper cerca de casa que si compro los miércoles me hacen triple. Claro. Entonces yo trato de comprar los miércoles. En verano se multiplica, para bien o para mal. Si te mandas una cagada, te resta por tres los Karma Points. Sí, claro. Pero si haces una buena acción,
te suma por 3 los Karma Points. Los Karma Points son un concepto que para mí son los puntos del karma. ¿Viste que dice, no, el karma ya lo que sucede conviene, todas esas cosas? Bueno, pero llevado a algo práctico que es como, mira, hoy hice una buena acción. Karma Points positivos. Perfecto. Hice una mala acción, Karma Points negativos. Acciones positivas, por ejemplo. Suscribirse. Suscribirse, sumás Karma Points por 3. Te guardo esto en la heladera, Lu, así después cuando venís está fría la bebida. Karma Points por 3. Se te come la comida de la heladera. Uf. Karma Points negativos. Negativos, restando, ¿se entiende? Sí. Eso es el concepto. Pasate a Nata. ¿A dónde? Entonces, ¿cómo hacemos con la gente se suscribe y tiene Karma Points positivos? Si la gente se suscribe, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es cuando vos haces algo desinteresadamente. Claro. Yo no estoy haciendo esto porque quiero algo a cambio tuyo. Yo lo estoy haciendo porque sé que a vos te ayuda, ¿entendés? Y cuando la gente se suscribe, para la gente no es nada porque no le llegan notificaciones. No tienen que pagar. No tienen que pagar, no nada. Y a nosotros nos ayuda un montón. Pero un montón, gracias de verdad. A toda la gente. Gracias a todos ustedes que ya están suscriptos. Es que hoy estamos acá haciendo un programa de Punta del Este. Con esta vista espectacular. Conviviendo todos en familia con todo... Con toda bueno. La gente de Abueno y con todas las marcas que están apoyando acá. Entonces, nada, está bueno. Yo tengo Karma Points positivos. ¿Tienes? Sí, tengo varios. Acá en el chat nos ponen para cambiar. Que está viendo mucha gente y hay pocos likes. Bueno, eso también, saben también. Que nos ayuda un montón. Le dan like ahí con la manita. El like te suma. La manita que hace así, listo. Sí. Tuki, y nos ayudás. Pila, pila, de verdad. Para así dar muchas like, gracias. Si estás de celu, tenés que bajar el chat. Para, necesito, Fede... ¿Tenés música de juego, música lúdica, cortina? Ay, ay, ay. Qué momento. Pero ya porque está me están pidiendo música. Necesito que me pongan música lúdica. Música de juego, música de... Pará, yo voy a ser la encargada de contarles lo que pasa detrás de cámara. ¿Qué está pasando? Tenemos a Federica que se unió al team de técnicos de Nico y de Cami. Y está aprendiendo. Y Gastón le pidió música y quedó tipo... ¡Cami, música! Porque es su primera chamba, pero igual la amamos. Y podemos subir un poco la cortina de música. Y en el chat les pido, por favor, que le den la bienvenida a toda esta gente nueva, porque tenemos un chat increíble, que bancan los trapos fuertes, que vamos bien, que estaban tipo acá, estuvieron tipo bancándonos todo el año vamos la mañana, a hacer esto. Y ahora vamos a hacer esto. También. A partir, cuando esté la música, vamos a empezar a jugar cosas que te pueden pasar si no te suscribís, y después vamos a jugar a cosas que te pueden pasar si te suscribís. Claro. Así que, esperá, sigue estando el 092-009-020, 092-009-020, manden cosas que te pasan si te suscribís, cosas que te pueden pasar si no te suscribís, así que... Suscríbanse. Acá Cristian like. Pone. Espera, otra cosa. Después tengo otra pregunta. ¿Qué? Porque no tenemos el 11-11. O sea, ¿qué vamos a hacer con la macumba del 11-11 nosotros? Para mí puede ser tipo. El 13-13. El 14. Ah, 14-14 y 3 prostitutas. 14-44. 14-44 y es tipo 4-4-4. 14-14. Es de protección. 14-14, ¿no? Ya bueno, 14. No, 14. 14-14, no, pero. Porque me da prostíbulo. Pero 14-44, que es 1-4-4-4, es de protección. ¿Qué me pone? Me pone Benny Hill, pero igual, está bien. Cristian nos pone que estaba en Twitch y se vino a YouTube para darle like. Karma Points positivos para vos. Estás ganando Karma Points. Terminás el año con Karma Points y empezás el año con muy buenos Karma Points, Cristian. Muy bien. Porque además se tomó el esfuerzo de venir todavía. No es bueno, que estaba. A partir de este momento, cosas que te pueden pasar. Sí. Si no le suscribís. Si no te suscribís, el cuadro Tu peor adversario sale campeón de Libertadores. Te muerde un perro. Ay. ¿Te muerde o se te muere un perro? No. ¿Qué dijiste? Te muerde. Ah, menos mal, yo entendí muerte. O sea, que muerde un perro. Si no te suscribís, capaz que un amigo tuyo te sopla la minita que te gusta. Ten cuidado. Qué chupa verga ese amigo. Bueno, es nada. O sea, existe. Si no te suscribís, vas a llegar tarde a tomarte el bondi para irte para afuera. Y lo perdés y perdés un día. Si no te suscribís, vas a comer tu comida favorita y va a estar en mal estado. No. Si no te suscribís, te vas a estar armando la tostada, vas a hacer así, se te va a caer del lado de la manteca para el piso. Si no te suscribís, no te van a depositar, te depositan después del 15. Si no te suscribís, vas a bañarte y el calefón está desenchufado. Ah, si no te suscribís, cada vez que vayas a la playa, el agua va a estar helada. Si no te suscribís, se va a acostar alguien en tu cama con arena en las patas y te llena la cama de arena. Si no te suscribís, vas a pensar que agarraste una empanada de carne y era de jamón y queso y no te gusta nada. Como lo que acabas de hacer vos hace un rato, que estaba revisando las empanadas. Así, abriendo. Si no te suscribís, los dos días que tenés para tomarte para irte para afuera, llueve. Ay, iba a decir eso. Así que te llovía toda la semana. Qué cosa fea. Tenés un fin de semana, me voy para afuera por lo menos un fin de semana porque trabajás y te llueve. Si no te suscribís,
puede ser que te agarre todo esto del verano la gastroenterocolitis. ¡No! Típica del verano. Y hace pichi con la cola. Típica de verano. Hacer pichi por la cola. Esa expresión. Es demasiado desagradable el hacer pichi por la cola. Pero nunca sintieron tipo canilla así. A la mierda. Esto es una canilla. Pero parece que te está saliendo agua, ¿no? Está pichi por la cola, es pila. Es una canilla. Vos decís, pará. Si no te suscribís vas a tener mala suerte, claro. Si no te suscribís, la planta sale macho. Y el macho no pega. Por lo menos, de esa planta no pega, pero el macho... Bueno, te agarran las plantas. Ojalá no, que... ¡No me milites acá! Ah, ¡estamos hablando de vos! ¡Basta, Romina! Yo te milito a todos lados, Nieri. ¿Estás si feminista de mierda? Sí. ¿Qué trajo esta feminista? O sea, traiga gente bien. Para, ¿y si te suscribís? Si te suscribís... Si estás suscripto y estás acá en la vuelta, te invito a una Dr. Lemon. Ah, primero que nada. Casa. Bueno, yo lo invito. Si te suscribís, te habla la compañera del bondi. La que te toca de asiento. Bueno, ¿cómo te pasó a vos? Decís que bicho, yo no me di cuenta. Eso porque sí, está obvio que bicho, boludo. Si te suscribís, te aumentan el sueldo. Dicen. Si te suscribís, a último momento te dicen, che, tenemos un bono de fin de año para vos. Si te suscribís, tu jefa va a decir que ibas a trabajar en enero, dice, tomate la primera semana. Tomate la primera semana. Igual te agarra pelado y te queda a tu casa, así que... Si te suscribís, hoy vas a cenar lo que más te gusta. Oh, qué lindo. Como por ejemplo, una milanesa con puré casero. Si finita. Pero si te suscribís, te ganás una siesta de una hamaca paraguaya tranquilita. ¿Con vos? Ahí. No, entre solo. Todos los suscriptores nuevos vamos a sortear una siesta en la hamaca con vos. No, con Mica. ¿Con Mica? Con su personaje de abuelo de preferencia. Sí. Su personaje de abuelo de preferencia. Claro, pues ya está. Era una serie. Somos una serie. Terminó. Así que suscríbanse, denle like y sean parte de la familia de Bueno, que nos ayudan un montón. Muchas gracias a todos los que están ahí, compartan. Y ya les digo, hasta las 20 aproximadamente, este canal sigue de largo porque arranca a las 13 todos los días. De 13 a 19, 20 va a tener programación. Va a haber a Bueno por todos lados. Van a ver el micrófono rosado por todo Punta del Este, por todo Maldonado. Así que aprovechenlo los que andan acá. Sí. Y a los que están del otro lado, le vamos a llevar un poquito de este verano, de nuestro verano, a las casas de ustedes. ¿Qué tal? Que no, porque la verdad, o sea, nuestra audiencia, la mayoría no viene a Punta del Este, hay que decirlo. No es que, vienen todos acá. Hay un montón que no vienen, así que... Hay gente que le toca laburar, además. Hay gente que le toca trabajar, hay gente que sigue con su rutina. Necesitas una buena compañía para verano. Así que no, verano no es sinónimo de licencia. No. Y si pueden, nos acompañen, nosotros nos acompañamos a ellos y les mostramos un poquito lo que estamos viviendo y... que de cierta manera nos acompañamos. Nos acompañamos mutuamente. Para los viejos suscriptores, para los viejos suscriptores se acompañan mucho mejores, chicos. Sí. Son un imán de dinero, acuérdense. Ustedes ya tienen todas las manifestaciones. Ya son un imán de dinero. ¿Cómo subieron los likes? Sí, la verdad que sí, subieron mucho los likes. Estamos bárbaros. Bueno, para el cante me dice, si me suscribo. Arre, ya estoy suscripta. Me invitan con una Dr. Lemon. Cante, ¿vos llegás a estar por acá? Y obvio que sí. 100%. Te invitamos con una Dr. Lemon. Una Dr. Mica Lemon. Contenta. Mica ya empezó. Nació con el corazón hortiva. Sí, o sea. Sí, con el después corazón dice en el chat de los bonitos que Mica es un amor y que no sé qué. ¿Cuánto no sabes? Es una perra sorprendente, curvilínea y elocuente. Pero... Yo voy a regalar todo lo que hay de merchandising de las sí, marcas. Sí, regala todo. Todo. Voy a regalar. No. Mientras esté, vamos a regalar cosas. Vamos a regalar. Bueno. Vi un quemador ahí precioso. Pum. ¿Qué es un quemador? Un quemador cocina, de fuego la que nos mandó está llena de cositas de centenario, la cocina. Oh, sí. Vamos a regalar todas las cosas que hay. Olvídate. Va a haber premio seguro. Se va a picar la temporada, así que estén atentos. Y síganla también por las redes de Abueno, porque ahí van a ver cositas de la casa. Se van a comentar en Abueno, ¿sabes qué? En Instagram de Abueno. Entre Reni y Mica nos van a tener para todos lados haciendo contenido, ya lo veo. Modo gran hermano. A Gucci en el baño, Mica, pero está. Amiga, no cuentes todas esas cosas. Mica está contando que agarró a Gucci en el baño, les cuento. Lo atrajo el Lorac. Y bueno, está. Buenas tardes, ricas cosas esa terraza ponen en el chat. Esperemos que sí. Que sí, porque tiene un parrillero lindo, así que no vi dónde se compra leña, así que quiero comprar leña. No vi la carnicería. Quiero la carnicería. Estaba muy preocupado por el parrillero, hicimos todo un tour hasta que encontramos el parrillero. Así que gastó tipo, hombre, hacer asado, sí, sí, comer sí. Carne hombre, y prender fuego. No coman. Hombre, no pelota. Coman. No como. No coman asado. Yo re puedo comer asado. ¿Sí? No coman asado. ¿Sí? ¿Sí no, hombre, comen asado. No les gusta el asado a ustedes. Che, después les vamos a mostrar a la gente, la casa, coso, todo. ¿Mañana podríamos hacer un tour?
Seguramente podemos hacerlo, pero lo van a hacer el resto, sí, de los programas. No porque hoy estamos acomodándonos técnicamente. No, Cami, ¿mañana podemos hacer un tour por la casa? Sí, sí, sí. Para, quería no quería irme el tema del verano y de la playa. Ya hablamos de la playa de la mañana, hablamos de playa en la tarde. Sí. ¿Han curtido, curten playa de noche? ¿Les gusta la...? ¿De noche? Sí, ¿han ido a la playa de noche? No. No tengo nada para hacer en la playa. ¿En serio de noche? ¿Jamás han ido a la playa de noche? No. Hay gente que va a pescar a la playa de noche, bueno, por ejemplo, pescar encandilada. Hay gente que va a tener relaciones sexuales, va a garchar en la playa ya de noche. Ya nos vamos. Hay gente que va a ver noctilucas. Yo he ido en Rocha. Es verdad, me he metido con noctilucas en el Cabo Polonio. ¿Viste? Las noctilucas. Qué hippie de mierda que sos. ¿Viste? ¿Viste? Me sorprendí. Ay, sí, gratamente. Bueno, digamos que Cabo Polonio, lo voy a decir desde Punta del Este, de la comodidad de una hermosa casa de Punta del Este. Así, Cabo Polonio, de la primer quincena de enero. Muy hippie cheto. No, de hippie no tiene nada, de cheto tiene mucho. Básicamente es la gente de José Ignacio, que después está unos días allá en Punta del Este. Claro, los hippies la barra. Te copa Cabo Polonio, 10 días, 12 a reventar, y después vuelve a la normalidad. A la normalidad, sí, y es Maldonado. Yo soy una persona rara porque me encanta Maldonado por los servicios. Mm-hmm. Me parece que Maldonado está despegado. Una persona que dijiste. Rara en ese sentido. Rara. No, en serio. Pero me gusta lo agreste de Rocha, pero detesto los malos servicios que tiene. Sí, Rocha no tiene servicio, es muy malo, pero tiene. La naturaleza es terrible, es excelente. Maldonado también es muy, muy, muy lindo. Punta del Este debe ser la parte. Por algo está tan poblado, de los lugares más lindos que hay, La Barra, después más para adelante, José Ignacio y eso. Uh-huh. Y tiene buenos servicios. Sí. Pero Rocha, no, malo. Rocha, la atención es... Te voy a contar algo que le pasó a el ex de una amiga. Fue a la panadería, no, en realidad, tipo al kiosquito ese grande, el súper, digamos. ¿Santa Teresa? Del Cabo Polonio. Fue a comprar bizcochos. Al almacén. Fue a comprar bizcochos. Quedaban 6 bizcochos. Y le dice, bueno, dame los 6 bizcochos. Y la del almacén le dice, no te puedo dar los 6 bizcochos, porque si te los doy, no me quedan bizcochos para vender. Y no se los vendió. ¿Entendés? Ese es Rocha. Si y él le decía, pero si me los vendés a mí... ¿Lo estás vendiendo igual? Ya los vendí. No, pero es que yo no me quedan... No entendés, le decía ella, no me quedo sin bizcochos. Tiene un razonamiento lógico, pero no está bien el razonamiento lógico. No. Porque ella quería vender bizcochos a lo largo del día, que varias personas vinieran y digan, hay bizcocho. Pero había 6 bizcochos. Claro, para mí se tiene que proveer de un poquito más que 6 bizcochos la señora. O sea, tenía más, fue medio a última hora. Claro, te quedan 20. Y llevaban los últimos bizcochos, pero no se lo quisieron vender. No se lo vendieron. Rocha tiene eso, el poco servicio, no digo malo, pero tiene poco. Maldonado tiene buen servicio, es bueno, tiene toda la mano, está de más. Sí. Pero también tiene la superpoblación. Y después tenemos los balnearios del oeste que tienen los servicios necesarios. Sí. Más para el lado de Quillú, las playas del oeste de Montevideo, Colonia, tiene esas cosas. Pero me da que también es muy... Muy servicio de Río y del interior o de Argentina, que son diferentes. Ajá. Los servicios de balneario Argentina son diferentes a los nuestros. No sé si alguna fuiste, bañaste en alguna playa argentina que no. Tiene... No. ¿No? Nunca. Nunca, me gustaría, pero no me ha pasado. Bueno, está, tienen eso de que... No sé cómo explicarlo, porque esto acá es como... Es más verano esto. O sea, sí, esto es re verano. Allá tienen full verano, pero el servicio es diferente. Es como más citadino el servicio. Ah, acá te hace sentir que estás afuera. A mí me gusta igual el servicio citadino, ¿viste? Yo soy ta. Picadito afuera, chao. ¿Acá te hace sentir que estás afuera, decís? Maldonado, sí, obvio. De cierta manera, te hace, desde el acento de la gente que vive acá hasta cómo es el servicio. Bueno, o sea, sí, pero más Maldonado y no Punta del Este. No, yo estoy hablando de las playas y de Maldonado. Punta del Este es re citadino. Sí. El balneario cheto. Pero la ciudad sí, yo digo al servicio de la playa. Sí, Punta del Este es un balneario. Es re un balneario, pero... Se ha convertido en ciudad. Pero mucha ciudad, mucha ciudad. Claro. Para ustedes, ese es mi concepto de balneario. ¿Qué implica un balneario? Para un balneario tiene que tener calle de tierra. Sí, claro. Si no, no es balneario. Ajá. Pero... Para mí, un balneario no tiene edificio así, ¿entendés?
un balneario. Un almacén. El lugar grande para mí tiene que tener. Un balneario no es tan lujo. Un balneario tiene que tener maquinitas. Claro, la pizzería con las maquinitas. La pizzería con las maquinitas, sí, claro. Y la casa con fuegos inflables. Máximo un súper grande, que sea el paseo. ¿Entendés? Sí. Acá hay muchas opciones. No. Claro. No sé si es un balneario. Es una ciudad que la gente elige para veranear. Sí. Te diría. Coincido. Que tiene tremendas playas. Claro, acá tiene sentido traer las valijas de región de ustedes, por ejemplo. Yo traje una valija chica, a mí no me mires así. Trajiste valija con ruedita. Sí. ¿Y qué tiene? Ella trajo la valija gigante. Lu trajo un carrión. No. No, el mío es un carrión. La de ella es una valija de 23 kilos. Ah. Ajá. Pesaba más igual. Pesaba más. Porque Gastón me la cargó la valija. Es un caballero. Gastón cargando la valija. Casi le doy propina y todo. Sí, sí. No, pero para mí un balneario vos no podés ir a cuchilla alta con tu valija. Claro, mira, acá dicen, no. Para mí Piriápolis es el límite del balneario. Yo mi valija la llevé al cabo. La llevo a todos lados, la verdad. Pero es ridículo. Pero la verde es chiquita. La verde es chiquita. Está bárbaro. Claro. A él no le gusta que tenga rueditas. Claro, porque... Vos tomás bolso. Andar cargando con el bolso. Yo ando con el bolso o con la mochila de camping. Porque eso implica que tus pies te llevan. Si no, tenés que arrastrar. Y porque no son arrastro. Pero son incómodas de levantar las valijas. A Punta del Este puedes venir con estas valijas porque puedes andar por la calle tranquila. Pero a Punta del Diablo, a Cabo Polonio no puedes. Y toda la ropa que implica el caer. Haces esta, mirá, así. Pero ¿sabés qué? Porque empujás. No, lo llevas con la pierna, la llevas con la pierna. Y te come hombro como loco. En cambio, la mochila del bolso es espalda. Pero te voy a decir una cosa. Acá, vos llegás, tenés una percha, ponés en el placar, en la percha, lo que fuere. Llegás con esa valija al Cabo Polonio y no tenés dónde poner tu bolso, ¿entendés? Mi bolso, entonces, sí. ¿Tu bolso? Claro. No, tu bolso es horrible, es un cilindro. Digo que poco práctico. No horrible de estéticamente. Es el bolso del club. Es un bolso negro, me chupa un huevo. Es el bolso del club. Horrible porque es un cilindro que abrís así y tenés que revolver todo. La valija, vos la abrís y tenés todo ahí, lo ves. Está todo dispuesto. Acá tenés el lujo de que lo podés colgar. Pero si estás en el cabo, lo abrís y tenés todo ahí. ¿Entendés? No es lo mismo que meter la mano en un bolso, ir viendo qué encontrás y qué no encontrás, y ir arrugando todo. O sea, horrible. Y andar arrugado es lo peor que te puede pasar. La mayoría de las casas hoy tienen estantecitos. Un estantecito pero, te ponen. Yo pongo mi remera en estantecito. ¿En el cabo? Mira que no. En Cabo Polonio hace mucho que no me quedo. Pasa que está... Mi esencia es camping. Te llevo al cabo. Claro. Al cabo, sí. Mi esencia es el camping. Y estando en camping... En camping no. Yo le... Vamos a un lugar bien. No, por favor. Pará, mi esencia es el camping. Y yo así todo en camping, desarmaba el bolso y ponía en un rincón de la carpa todo apiladito. Taca, 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 sí. La ropa apiladita. Como si fuese un ropero. No adentro la mochila ni el bolso. Porque no encontrás las cosas. No encontrás. Eso lo odio. Pero al balneario no puede llevar la valija con ruedita. No. Yo la llevo igual. Además, ¿sabés qué fácil es meterte la valija acá en la cabeza? Haces tipo tuki y lo llevas tipo la bandera. Vas a encontrar mil opciones, ¿no? Pero no y son para ese tipo me de... la carga la gente. ¿Mm? Siempre termina alguien cargando. Robin, yo te digo, estamos ahí. Pum, nos encontramos con Robin en el cabo. Sí. Está ella ahí con sus amigas todas de blanco y lino. Y beige, mucho beige. Están ahí, no sé qué, blanco. Fotos así. ¿Cómo blanco? No, o sea, tengo una camisa blanca nada más, no sé. Pero tenemos la fiesta blanca. Y bueno, no tengo que ponerme. Ah, bueno. Están ahí, Romy, yo llego, yo estoy en baliza, voy a hacer el camino, ese día me pinta hacer bajo la luna llena el camino de del cabo. Hacer bajo la luna. Lo hago, habitualmente así lo hago. O más hippie, joder. Habitualmente lo hago entre las noches de luna llena o la caminata del cabo a baliza. Son 8 kilómetros por una, muy lindo, llegas a subir al sol. Le digo, Romy, vamos para casa, le digo, porque se le estaba terminando el rancho que alquiló. Dale, tengo 2 días más, voy para tu casa en baliza. Vamos por el camino. Si tiene mochila, se calza la mochila y hace los 8 kilómetros. Pero con la que te entra, boludo, yo dale. Jamás voy a hacer 8 kilómetros en duna. ¿En serio, boludo? No lo voy a hacer. Y tengo que estar muy livianito. 8 kilómetros en duna, boludo. Y si nada más. Y tengo que tener un show porque si no me paspo. No, muy especial. No. Tengo un bondi. Vení a buscar. No, yo lo hago, pero. A mí lo rehacen, lo hacen las dos, cualquiera de las dos. Claro, generalmente no se hace cargado, pero en este caso ella tiene que trasladarse a tu casa. Con una valija no podés. ¿No hay app de transporte en balizas? Pobre. Carro a caballo, tengo que decir, baliza. Que andas perdido. Me encantaría que vaya a baliza y me llamen a la puerta y hago que te lleven a caballo hasta mi casa.
cosa incómoda la mochila de camping. Sí, dicen eso acá en el chat. ¿En sí, serio? Claro que es incómoda. Pa, ahí me gusta mucho la mochila de camping. Aguante la valija, muy práctica, todo ordenado. Pobre. La valija es muy práctica. No, la valija es práctica para el aeropuerto. Yo di el brazo a torcer en esa lucha. Cuando me tomo avión, voy con valija. Sí. De hecho, la última vez te pedí... Me pediste la valija. Te pedí la valija vos verde. Y fui con tu valija. Que viste que no anda el... Yo le encontré el jeito conmigo. Yo no, yo le doy. Pero la valija cuando te tomás avión o ómnibus, viste, y vas por terminales, sirve. Pero para ir por un balneario, valija, es difícil de transportar porque si... A ver, no coincido, para mí balneario... la valija es para Punta del Este. Claro. Yo me voy a Cuchilla Alta con mi familia, me voy a Piriápolis y me llevo un bolsito. Un bolso. No, yo llevo la valija a cualquier lado. Está, pero entiendo que acá como que salís más, hay más joda, hay más esto. Estamos en un programa todos los días, o sea, tengo que estar más o menos decente entre lo que claro, se puede. Necesita más ropa. O sea, como que necesito más ropa. ¿Les puedo contar algo que pero si me, para, si me voy a Cuchilla Alta o algo, mi rutina va a ser playa, comer, siesta, claro. Playa. Listo, estoy todo el día claro. De guini, y ya dos abriguitos. Sí, por las dudas. Unas medias. Ayer... Esto es vergonzoso, pero demuestra su influencia. Conrad de Lanz son buenas influencias. Ayer armé mi bolso por outfit, por día. ¡Oh! Batallas ganadas de este año. Que los dos escuchen hablar a las personas y piensen, es de Virgo, es de Scorpio, ¿verdad? Y que armen sus valijas por outfit. Yo, ya está, mi misión está cumplida. Igual hoy ya en la parte de abajo no la respeté, bueno. Pero dije, voy a ponerme la camisa esta. Sí, pero bueno. Tuviste la intención, ¿tuviste intención? ¿Qué es lo que importa? Y empezás de a poco. Armé ahí, sí, armé de mi valija porque dije, está. Porque si era por mí, me metía cuatro musculosas, una remera y tres shorts y ya estaba. Ni calzones traía. Yo, pero... la verdad, me agarró distraída todo y lo armé medio así nomás la valija. Vamos pero lo armé como por día. Dije, bueno, no, el lunes, el martes voy a estar traje así vestido. Para que haya, para que sobre. Para que haya. Sí, traje todo. Sandalias cómodas, sandalias para salir, championes para correr, championes para andar. Me faltó traer unas botas. ¿Vas a salir a correr? Vamos. Traje un blazer de cuerina, campera, esto, aquello. Buzo traje tres porque parece que va a estar fresco. Shorts como 7, 8. Un buzo traje. Bombachas como 2 para cada un día. Un short. No, por las dudas, ¿viste? Uno nunca sabe. Yo traje 2 calzones, el puesto y uno más. No, porque a mí mentira. Me dio... Tengo una pregunta para hacer. Mentira, 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 sí. Mentira. Está, vamos a ir al shopping y te vamos a comprar calzones, ¿escuchaste? No, pero sí, a ver. No. Yo, así igual, no. Dos... Estás en cualquiera. Dos traje como 10, que es pila, pero 2 calzones es muy poco. Esperá, de día... Y tengo una pregunta para hacer antes. A ver. ¿Dónde se cuelgan las tanguitas lavadas acá? Sí, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo vamos a lavar? En la canilla del baño. Eso... Sí, no hay cuerda de ropa. ¿Puedes instalar la cuerda después? Una cuerdita. Acá todas acá me gustaría me encantaría que queden atrás colgadas. Pará, no está mal. 2 calzones. ¿Por qué? Para la noche. ¿No? Los voy lavando, se van secando. Porque el short de playa tiene suspensor. No necesito calzones. Ah, no usas. Y no, si tiene suspensor, ¿para qué voy a usar calzones? ¿Desnudito? No, no ando desnudo. Tengo el short con el suspensor. Los shorts para entrenar tienen calza. Ah, tampoco usas. Pero tienen calza. No sé, me da como un poquito antihigiénico todo. ¿Por qué todo no anda? Vos, pero te sudan los huevos, pues, o sea, es como que usar calzoncillo, calza, short. Y vos estás cerca de una edad en la que los huevos se estiran. Deberías mantenerlos. No, bueno. Mantenerlos cerca del cuerpo. Por ahora están bien, o sea, pero no se ha caído. ¿No pero se te cayeron todavía? No, ¿a qué edad se caen? No, bueno. Qué desagradable que es. Escuchame una cosa, tengo muchas preguntas en el chat. Anita nos pregunta, ¿hasta cuándo nos quedamos? Vamos a estar en vivo hasta el 12 de enero. Hasta el 12 de enero, loco. Cosa incómoda la mochila de camping, pon. ¿Cuánto se demora en horas de balizas al cabo? La caminata depende el estado. No, bueno, en un estado ponerle que más o menos... No, un par de horas, un par de horas. Un par de horas por la duna y subís al cerro a la Buenavista, mirás todo, hacer la vista. 2 horas hacer todo mirá eso. Mirá qué pícaro que sos. Y acá te ponen así, mirá qué pícaro que sos. ¿Por qué? También preguntan sos? Si Bruno viene, si Bruno viene en unos días. Pero, por pícaro. Ahora, sola y soltera acá. La doble es. Bruno, ¿escuchaste? De repente en Punta del Este viene sol. Es. Mentira, Brunito. Es SSZ. Te amo, te extraño. Sola, soltera y zorra. Sí, bien claro, zorra. SSZ. Esa es la sol. Yo no. Yo, padre y familia, playita, mate, bizcocho. Sí, pero de 15 en adelante vas a hacer sol. Al aire a la noche va a hacer sol. Pero está. Aguante la mochila. Para mí aguante la mochila y el bolso para el verano. Hay una mochila que estaba allá por las tiendas de China, que era como una valija, era como del tamaño de un carrión, pero era mochila. Y la abrías y te entraba todo lo que entra en un carrión de 10 kilos y entra perfecto, tipo, pasa por carrión en el aeropuerto. ¿Qué es y eso? Entra todo.
Sí. Una mochila. Una mochila viral. ¿Dónde la viste? No, una, una mochilija. Ah, claro. Que parece que está muy buena. Esa te la puedo bancar. Esa te la puedo bancar. Ahora, una mochila solo, una mochila simple, común, no, para irte de vacaciones, no. No, no, mochila no. Igual pues te trajiste dos boxers. ¿Es en serio? ¿Tenemos que ir a comprarte? Que, capaz que hay dos y el puesto, tres. ¿Capaz que tiene tres? Capaz tengo tres. ¿No? Pero, medias? A ver, la media traje dos pares. Este y otro más. Ok. Camisas. Traje más camisas que boxer. Traje... El orden de prioridades me destruye. Tres camisas y musculosa traje como cinco. Cinco musculosas. Sí. Pará, la valija se inventó en el 1500, alrededor del 1500. La rueda... Dios. La rueda se inventó... No hay una fecha, pero... hace más de 5.000, 6.000 años que se inventó la rueda. Uh-huh. Y la valija, ¿hace cuánto? 500 años más o menos que se inventó la valija. Uh-huh. Y la valija con ruedita hace 40. Nada, datos de la humanidad que demoraron casi... Tardamos en combinarlo. Tardaron mucho en conectar. Como 400 y pico años en darnos cuenta que si le poníamos rueda a las valijas iba a ser mucho más fácil. Acabamos más. Dato. Y bueno, está. Pero, yo qué sé. Buen dato para tirarle un asado. Soy full. Para mí la mochila de camping te sirve para todo. Para viajar. Me voy un viaje a Europa. ¿Qué me llevo? Me voy un viaje a Europa. Digo, me voy, no sé, un mes. ¿Qué te llevas? ¿Valija o mochila? Valija. Valija, boludo. Valija. Yo me llevo la mochila, no, boludo. No, hippie, salí acá. Es por comodidad. No. Porque vas a. No. Entiendo, vas a estar... que las callitas de Croacia están complicadas para andar con las valijas. Claro. Pero. Entiendo. Vas a como que no es cómodo. Yo fui a Croacia con valija y estuvo bárbaro. ¿Qué crees de...? ¿Pero tuviste hotel 24-7? No. Pero andás arrastrando una valija. La valija, ¿sí?, la arrastrás. O sea, y en los vuelos internos es medio paja. La valija no se arrastra. Se traslada rodando. Ay, tenemos 111 personas mirando. Nada más. Ay, 111. Capaz que hacemos eso. Cuando tengamos 111 personas mirando, pedimos un deseo. Bueno. Porque es 1-1-1. Que ese sea nuestro 11-11. ¿Entendés? Sí, hay que pensarla bien. Hay que armarlo, porque a mí me pone muy triste lo del 11-11, che. Sí, no tener el 11-11. Pará, te vas a conocer Machu Picchu. Sí o sí vas a tener que hacer el camino del Inca un rato. Pero dejás la ropa. Pero subo en el tren. Vos andás todo el tiempo con la ropa arriba, no entiendo. Andás con la valija por las dudas. Pero yo imagino que un traslado. ¿Por si te tenés que ir a un lado a otro? Claro. No. El día que vas a hacer el camino del Inca. Estás instalado en tal lado, te levantás temprano, vas, te tomás el tren, vos lo haces caminando, yo te veo en la cima y listo. No tenés que ir cargado. No podés ir cargado a hacer el camino del Inca. Y no. No es recomendable. Yo qué sé, para mí la valija te limita. Si te defino, te limita. No lo puedes, no la podés definir. La mochila no la podés definir, porque no te limita. La mochila te lleva. Yo soy fan de la mochila. Los militares, ¿por qué cuando van a conquistar un país? Atacar, sí, o invadir o a defender un país. ¿Qué hacen los militares? ¿Qué llevan? ¿Valija? Armas. ¿Pero llevan valija o mochila? Cascos. Sí, pero llevan valija o mochila. Chaleco antibalas. Pero llevan valija o mochila. Granadas. ¿Y valija o mochila? ¿Y todo esto qué le llevan? ¿La valija? No. Para mí llevan mochila. Para mí tienen valijitas. ¿Tienen mochila? ¿No andan con valija? Carrión rosado. Para mí, un carrión te asegura el éxito. ¿Qué es lo que te digo? La historia nos ha demostrado que la mochila es netamente superior a la valija. O sea, la valija es cómoda, está bien, pero la mochila es superior. La mochila le gana a la valija. En un mano a mano, valija, mochila, la mochila la caga a palo. ¿Querés que nos peleemos? No, yo la valija y vos la mochila. ¿A mochilazo o a valijazo? Sí. En lo que vos... Yo agarro una valija, vos agarrás una mochila y le damos. Esta sucia quería secar el teléfono. Sí, en tu camisa la vi. Mi camisa era nueva. Deja de puta. Estaba muy linda la camisa. Me la daba a mis amigos ahora, para el cumple. Sí, se contuvo. Pará, si nos vamos a cagar a palo, valija, mochila, vos tenés que encontrar el pero mango. Te da un valijazo y te caga, sí, palo. Claro, pero mirá lo que dicen acá. Los militares no llevan looks, llevan uniformes. Entonces vos metés, sacás un pantalón y es el mismo que el otro pantalón. No pasa nada. La mochila te puede dar como comodidad, pero la valija te da practicidad. Ve a tu valija, ve a tu mochila y nos vamos a cagar a palo, ¿está? Dale. Vas a ver que en la practicidad te gano yo. ¿La vas a traer ahora? Ah, la vas a hacer. Mirá que repesa mi valija, boludo. Trae la mía, cagón. No la voy a poder levantar. Trae la de Lucía. Boludo, yo traje de todo. Sí, vale, ya sé. Traje una valija de 23 kilos. Me parece que se te fue. Mira, tengo una lista de todo pero lo que traje. No te quiero juzgar. No me juzgues. Solo Dios puede juzgarme. Pero les voy a contar. Valija Punta del Este. Lux. Lux.
¿Lo armaste por looks? No, no. Traje mucha ropa que combinaba entre sí. No es muy difícil porque toda mi ropa es de mi color, básicamente. Ropa abrigada. Bikinis. Ropa interior. Ropa abrigada me destruye. Ropa abrigada. Bikinis. Ropa interior barra medias. Yo quiero que la gente me preste atención porque quiero que me ayuden a ver si me faltó algo. Sandalias, las Birk. Después las negras. Después championes. Y entre paréntesis, comunes y correr. Pijama. Toalla. Ay. Shampoo y acondicionador. Cepillo de pelo y colitas. Dientes. Paréntesis. Pasta, cepillo, enjuague bucal. Protector de carita. Después el autobronceante que no voy a decir. El protector de cuerpo no lo trajiste, hija no de puta. No tengo. Desodorante. Jabón para bañarme, jabón para la cara. ¿Qué no traje? Porque supuse que Romy iba a traer, lo voy a usar de ella. No traje jabón para la cara, me olvidé. Traje las cremas. Makeup. Pastillas anticonceptivas. Termo y mate. Bandolera. Traje tres bandoleras. ¿Qué? Porque ¿qué? Son diferentes. ¿Por qué? Tengo la negra, la verde. Traje una y mi madre, negra, mi madre y mi hermana me regalaron una blanca. Entonces, la dejaron. Ahí trajo mi valija. Libro y pareo. No, no puedo creerlo. ¿Me faltó algo? No puedo creer esto. No, bueno. No, no, espera. A ver, atento acá. ¿Cuáles son las reglas? Decime cómo. Las reglas son, estamos parados enfrente y nos vamos a cagar a palo. Okay. Nos vamos a dar un parejazo mochilazo. ¿Está? Pero todavía no. Y no la prepares. Están así, cerradas las dos. Yo te gano. No, yo te voy a ganar. Por velocidad, es más cómodo. Te doy un mochilazo y cagaste. La agarro primero que vos. La puedo cazar primero que vos, me queda más cómodo. ¿Está? Hagan 3, 2, 1. Pará. Luz, 3, 2, 1. Voy que los quiero... Tres, dos, uno. En lo que agarró la valija, en lo que le encontró el mango, yo ya le di tres mochilazos. Ay. ¿Y esta mujer? ¡Violencia! ¡Violencia! O sea, en lo que yo... Se tiro para abajo. Ay, ay, ay. En lo que yo le di dos mochilazos, ella buscó el mango, la valija, cosas. En la pelota... todo eso realmente para confirmar que tenías razón. Sí, pero mirá, porque vos odias aparte ese no es el bolso que trajiste, ¿no? Hijo de puta, no trajiste ese bolso. Trajo bolso, no trajiste mochila. El bolso que trajiste, traje bolso y mochila, las cosas trajo. Hubieras la mochila. Traído mi bolso equivalente a tu mochila, pero la pelea era la mochila acaba para la valija en una mano a mano. Sí. La mochila gana, es más rápido, más práctico, pero el fin es transportar cosas. Yo estaba hablando de pelear, claro. O sea, son cosas diferentes. Claro. Sí, me gusta un poco tener la razón. Hoy, por ejemplo, hoy de mañana. Sí. Hoy de mañana, porque les voy a contar una pelea interna que tuvimos en nuestro grupo de tres. Bueno. Tuvimos una pelea porque... No, pará. Cállense la boca. Pelea no. Tranquil el orto. Matías Galeto, pará. Matías Galeto, garca, gil de mierda. No llegó a hacer una pelea. Soy la mediadora de esta situación. Resulta que la señora Romina, aquí presente... era la encargada de sacar los pasajes. Sí. Fue la encargada que muy gentilmente dijo, yo me encargo. Bárbaro, el viernes 23... ¿El viernes 23 o el sábado 23? ¿El sábado 23? Sábado 23. Sábado 23, Romy pone, voy al shopping a comprar los pasajes. Tengo que ir, compre los pasajes. Ahí va, sacamos a las 8, sacamos a las 9. Perdón. Tranca el orto. Sacamos para las 8, yo le dije, 8. Y Romina dijo, y me parece muy temprano las 8 porque nos tenemos que levantar a las 7, yo tipo... ¿Qué tiene malo? Le pusimos los dos. ¿Qué? Sí, bueno, entonces, bueno, pero, Romy, pero a la hora que quieras, porque a las 9, ¿qué estamos? Tipo a las 11, está. Bueno, claro, ta. Llegamos bien. Sabelo, Romy se encargó, lo reencaró, sacó, está. Lunes a la noche... Conste que me dijeron a la hora que quieras y la que más o menos tuvo un che, pero decís que a las 8, a las 9 y media, a las 8 fuiste vos. Sí. Él dijo, sí, dale, la hora que quieras. Y no dijo más nada. No dijo nada, o sea, dejó todas las manos de Romy. Exacto. Pero el lunes 25 de diciembre, Navidad, el hombre empieza a pensar, ¿y si no llegamos? 25 de diciembre a las 7 y media de la tarde, dice. ¿Y si no llegamos? Ay, che, ¿y si no llegamos? Creo que capaz que llegamos muy justos, pero ¿cómo no vamos a llegar? Y se empieza a armar una pelea en un grupo que tenemos. Respeto a la mediadora. Yo quiero ver de qué lado está la gente. Quiero saber, porque se empezó a armar una peleita
donde, bueno, no sé qué, me hubieses dicho antes, que no sé qué, que no sé cuánto, y bueno, no te calentes, histérica, no sé qué, y y yo tipo... Lo que pasa es que imagínate, en un grupo... No, no fue la palabra histérica, en un grupo tipo agarra y pone, no, boluda, sí, el 25 de diciembre a las 7:30 de la tarde. Ay, che, capaz que no llegamos, que no sé qué. Le dije, ¿sabés qué pasa? Le dije, güey, para mí llegamos, le digo. No, yo dije, ¿podemos capaz cambiarlo para más temprano? No, no pediste para... No, mi hija, fue solo un pensamiento, le pone él. Ah, no, 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 pero... No. Léelo todo. ¿Sí, leo todo? Bueno. Sí, sí, no, sí, no, del principio. ¿Qué? Todo no. ¿Por qué? Porque no quiero. Claro. Fue así. Y yo dije, ¿sabés qué pasa? Que me tendrías que haber avisado esto el 23. No es un pensamiento que puedas tener. ¿Si ellos te dejaron a cargo? Soy yo la cagada. Simplemente, me entró la duda de que si salíamos a las 9:15, como era el horario que tenía la compañía que nos trajo, la compañía oriental de transporte, yo dije, está, llegamos... ¿En serio es a la sigla? Sí, compañía oriental de transporte. Dije, llegamos 12 y algo. Me quedé pensando, compañía. Dijiste, llegamos 12, vamos a llegar 12 y 30 y si se atrasa, A la casa 12 y media. Y se atrasa, tenía miedo que la ruta estuviera cargada y está. Después, cuando veníamos, estábamos entrando a Maldonado, a la ciudad de Maldonado, ¿verdad? No al departamento. Sí. Ustedes dicen, 11 y media llegamos. Le dije, no, 11 y 50. ¿A qué hora desembarcó el ómnibus? 11:52. Y ni bien estacionó, ¿qué les dije yo? No quiero decir que se los dije, pero se los dije. Y está, nada más. Yo quería que llegáramos más temprano solo para que Gastón no tuviera razón. Es verdad. Sí. Y está, pasó eso. Pero estamos acá haciendo el programa en hora. Sí. Llegaste, te pusiste con la compu, nos acomodamos, hicimos unos bolitos. Todo. Ustedes comieron. Tengo que decirles algo. Estábamos con Dani y Dani me dice, qué temprano que llegaron. Las esperaban más tarde. ¿Viste? Nadie les tenía fe. Sí, llevan pasado siempre el programa. Nadie pensó que iban a llegar antes. No se levantó temprano. Montevideo, amiga. Irrespetuosa. Claro. Estamos viniendo de Montevideo, no estamos viniendo de acá a la vuelta. Y contemos también todo, porque si lo vamos a tachar a Gastón de malo, sí. Hay otra persona que hoy el bus salía 9:15 y llegó 9:11. ¡Que tenía los pasajes de los tres! ¿Pero cuál es el problema? Si sale el cuarto y vivo a una cuadra. Lu estaba toda nerviosa, tipo... No, vamos a perder el bus. Vamos a perder el bus. Yo le digo, vos, si no llega, nos vamos. Le digo, ¿no? Y yo lo digo y le digo. Y digo, tengo los pasajes yo. Tiene los pasajes Romina. Claro. Pero yo calculé para llegar y 10, y salía el cuarto. Igual. ¿Está? No. Bien. ¿Cuál es el problema? Está bien, llamo bien. Porque llegamos bien, no pasó nada. Estamos haciendo un tremendo programa con tremendo día. Qué día espectacular que nos tocó, la verdad. Está hermoso, mega hermoso, despejado. Qué lindo que está el sol. Sí. ¿Sabes para qué estoy? ¿Para qué? Para una Doctor Lemon. Para una Doctor Lemon. ¿Cómo está? ¿Mica? Sí. Estoy re para beber una Doctor. Momento Doctor. Me está pegando el solcito acá de costado. Mi plan ahora. Me estoy joteando un poco. ¿Se te calentó la cola? Sí. Se me calentó y dije, bueno, Hoy viene aquella, mañana. Mañana viene aquella, ¿no? Mañana miércoles. Mañana viene aquella, sí. Yo estoy para ahora. En un rato terminamos, nosotros en 40 minutos terminamos el aire y le pasamos el aire a los aguantales. ¿Los guarda? ¿Los guarda con estos? ¿A los guarda? ¿Y hay alguno por ahí? No, el otro tiene está Santi Cablo en la esquina, está Nacho. Míralo, Nacho. Tiene las medias iguales, pero tiene chancletas. Medias verdes con chancletas. ¿Qué anda, Nacho, todavía? Ah, esta es la que me emborracha. No, dame. Está ahí. Esta y la roja me maman, o sea, no quiero tomar esa. Ay, ¿me das esa que me combina? Bueno, dale. Porque la de mojito también es de mis favoritas. Estoy para... Combina. Bueno, la puta madre. Se combina la Doctor Lemon con la ropa ahora, Gastón. No, lo que me faltaba. Trolo. Decime, dale. Que te sostengo y lo abrís. Ya sonó. A ver. Toma. Bueno, muy bien, nos vamos a tomar una Doctor Lemon. Vamos, ¿qué brindamos? Tenemos que brindar. Ay, sí, brindemos. Espera. Te tengo, vení. Ay, mira cómo machea, mira cómo machea. ¿Querés que te tenga el micrófono? Oh, despacito. ¿Viste que? Mira, tenemos el audio de la vieja de estos días, el de. Oh, despacito. No para hoy, pero después tengamos la despacito. Ese audio tiene que estar. No, y el de despacito. Hoy no. El pará y hay otro también. Pero el despacito. Despacito. Esperá, Por tremenda temporada de programas de veranito, acompañando a la gente, en el verano, en la playa, en el almuerzo o en el laburo. Aguante nosotros. Salud y muchas gracias, doctor. Ah, bueno. Poderosas.
chicas superpoderosas. En Bombón, Burbuja y Viejota soy. Sí. Vos sos Bombón. Viejota soy yo. Qué rico, che. Ya puedo. ¿Fondo? Muchas gracias, doctor Lemos, por apoyar y va a tener gran presencia en todo el verano para la gente. Bueno, así que gracias por estar bancó todo. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no va a tener buena presencia, doctor Lemos? No, cada vez que me veas voy a estar con la doctor Lemos. Qué rico, me encanta, doctor Lemos. La verdad que sí. Así que bueno. Bueno, brindamos y brindamos por ustedes también. Qué lindo todo. Viste que el primer sorbito te relaja. Tomás y dices... El primero te relaja, el segundo lo empezás a saborear y el último está buscando la segunda ya. El último... Son de buscar la bebida, un mensajito. De prever que se le está terminando la bebida o cuando se le termina y no tengo más, salgo. No, antes de que se termine, son de pedir la siguiente cuando les falta, les queda un culito. Sí, 100%. Si saben que no te preguntan, tipo, ¿estamos para otra? ¿Estamos para otra? Sí, estamos para otra. O esperan que... Y también me pasa, tipo, el viernes me pasó que fuimos a comer y terminamos saliendo, pero un amigo se estaba resistiendo, ¿viste? A salir. Se hizo la difícil. Entonces, se hizo el difícil. Ah, el difícil. Entonces, tipo, estábamos ahí y fue como, bueno, está, pero tomo un trago y cuando lo termine me voy. Entonces, cuando le veíamos el fondito que estaba así, uno corría a comprarle otro. Y así estuvo como 4 tragos. Lo sostuvimos como hasta las 4 a.m. Y dijo que se iba a la 1 y media. Bueno, en la época que yo trabajaba en la gastronomía, se estilaba, había un bar que era de que íbamos básicamente los que trabajábamos en el mercado del puerto, mozos, parrilleros, todos los trabajadores del mercado íbamos a ese bar los sábados a la salida. Y se acostumbraba que quien llegaba, por más que no tomaras, pagabas una y la ponías en la mesa. Claro. O sea, iba yo, como ven a Manolo, ¿cómo anda? No sé qué, dame una. Ni te preguntaba, te daba una y te cobraba una cerveza y lo que vayas a consumir. Ahí va. Y la dejaba siempre a la mesa. Entonces hacía que la mesa de los trabajadores siempre estuviera llena. Siempre había algo para tomar. Y era terrible, porque si llegabas a primera hora, te ibas a última y de repente pagabas una cerveza sola en toda la noche y te ibas con un peludo que no podía más. Y creo que es buena costumbre. Y para mí me mata la gente que... me mata el que se corta solo, paga lo de él, se siente y paga lo de él nomás. Me pone loco. Me pone como que viene... Ah. Pero eso es porque vos invitás. ¿Cuál es el contexto? Mesa de bar. Sí. Llega Romy y se pide un gin tonic y se va. Ya pagué mi gin tonic, te dice, ¿viste? Ajá. Cuando es una mesa que estamos todos ahí y cosas. Sí. Me pone locos. El que, por lo menos, compartir... Depende. Si yo voy y me tomo un gin tonic, pago mi gin tonic. Si yo voy y como con mis amigos y todos chupamos y todo, claro, lo ahí entre es lo todos somos. Entre todos. Claro, para mí es ese. Pero el que llega, come todo y dice, no, yo tomo mi gin tonic. Y se va. Y el resto, tipo, está, picoteaste eso. Pero o el invitar o decir, dale, yo pongo para la cerveza, aunque no tome. Ah, bueno. No sé. Hola, acá haciendo un programa. Hola, se olvidó. Ella estaba en el living charlando. Tranqui. Acá, al solcito. Eso me mata a mí el que le falta ese boliche de... Está, meto... Vos tenés que, cierta... O por lo menos amagar. Pago una. Y te digan, no, tranqui. Vos tomaste eso un gin tonic. Sí, amagar me cae mucho mejor educación. Que el que dice, solo pago lo mío. Yo ponele, voy y me tomo una Dr. Lemon, ¿viste? Ajá, sí. Pero amago a... Vos, cuénteme a mí también, le digo. Y ahí tiene que saltar uno y decir, vos, espera, vos no tomaste nada. Claro. Tranqui, no pago. De última tiene que saltar alguien a decirte... En mi grupo de amigos y conocidos pasa mucho eso. No sé, el viernes 22 yo fui a tomar una con una gente, yo llegué como 3 horas más tarde porque estaba trabajando y cuando vino la cuenta, yo había pedido cerveza, todo. Y cuando vino la cuenta dice, no, vos no pongáis, vos recién llegaste. Tranquilo. Violiné en bolsa, pero dice el wiki, cosa. Para mí no está mal eso. No está mal. Pero el que llega, está toda la noche, coso, y paga lo de él, no hay no, un gesto. Eso es rebusar. O sea, es divertido. Sí. Es de egoísta y falta de boliche. Es como el que tiene auto y nunca te dice para llevarte. Gente rara, ¿eh? Qué gente rara el que tiene auto y nunca te dice para llevarte. Ves que está tu compañero ahí, que capaz que llueve, que hace frío. O vas para ahí, o capaz que no vas para ahí. O te arrimo, no sé qué. Mirá, yo voy para tal lado, si quieres te sirve. No. Pero hay mucha gente que está en esa, boludo. Hay mucha gente que hace eso. Conozco un montón de gente. Sí. Las primeras veces que empezaron los programas y que re llovía y Mika me alcanzaba a casa y yo decía, ay, qué divina onda.
Y Mika me decía, claro, estoy acá, tengo un rato libre, estoy lloviendo, estoy medio cerca, te alcanzo. Bueno, Mika es la persona más solidaria que conozco en ese sentido, pues ella va, lleva, sé que le gusta manejar. Pero el que tiene auto y no ofrece nunca y se va a decir, qué rara la persona. Raro. Por más que tener auto y no llevar a las personas. Por lo menos preguntaba, decís, vos mirá, yo voy para el centro, ¿para dónde vas vos? No, yo voy para el otro lado, voy para Ochoa. No lo puedes dejar en el centro. Llevar hasta el Parque Rodó, boludo, ¿qué te cuesta? Claro. Sí. Hay pila de gente así, sí. De verdad. Abundante. Hay un montón. Yo nunca entendí eso, o sea. A mí me pasó, vivía en Punta Piel, era muy lejos. Sí. Claro. Contaba con los dedos de las manos las veces que me llevaron hasta mi casa, porque era muy difícil. Dije, el día que me compro un auto, llevo a mis amigos hasta donde sea. Me ha pasado, tengo amigos en Manga. Claro. Y llevar a mis amigos hasta Manga. Pero eso, la gente que no... No sé si no lo hacen porque no se dan cuenta. A mí no se dan cuenta. Porque son botones. A mí no se dan cuenta porque... si vos no viviste, tipo, lejos en algún momento de la vida, yo no sé si valoras tanto que te lleven, ¿entendés? Tipo, yo estando ensayado en el Prado, lo que fuere, como que es repa, mil gracias, ¿entendés? Pero si no, es como... No, porque, boludo, me tomo un taxi de acá, porque estás en el centro y vas a Punta Carretas, ¿entendés? No, pero por ejemplo, yo no te llevo hasta Sayago, pero te digo, te dejo en el Palacio, ¿te sirve? Claro. Y sí, dale. Te arrimo hasta el Palacio, ¿entendés? Hasta Sayago no voy a ir, porque no me da el tiempo y porque se me cae un huevo. Pero te arrimo un poco. No, bueno, a mí me pasó una vez, hace un tiempo, que estábamos en un auto con amigos y fuimos, tipo, hasta la casa de tal persona y mi casa queda, tipo, a 5 minutos. Y nos dejaron ahí y yo, tipo, me fui sola en un app de transporte. Fue como... Bueno, y cuando le conté a Bruno se recalentó. Claro, porque no te arriman. Bruno es re llevar a todos lados, tipo, yo porque no manejo, pero si no también llevaría a todo el mundo. O sea, a mí cualquier me ha pasado lugar. De ir a comer a lo de Lu y cuando terminamos de comer que Bruno diga, che, te llevo. Claro. Y yo, boludo, ¿qué más? Buenísimo, y yo no que se tome una... Claro, yo pidiendo el... Uber, y esta hija de puta poniendo de pijama. Ahí me ha pasado de hacerlo y de que me hagan, por ejemplo, de ir a ver a Danubio y ver gente en la, como camino al estadio que voy y con la camiseta de Danubio y paro y le digo, va, no sé, la cancha de Racing. Freno, ¿vas para el Roberto? Sí, dale que te llevo. Ahí va. Y he llevado gente que no conozco porque lo vi con la camiseta de Danubio y lo he llevado hasta la cancha. Sí, claro. Y me han llevado, me pasó una vez en el Palacio y ya le agradezco, estaba yendo a ver a Danubio Fénix en el Capurro, y Gonzalo Peralta se llama el pibe que trabajó en comunicación de Danubio. Sí, Gonzalo Peralta. No soy amigo de él, nunca trabajé con él, no tengo mucho vínculo. Es re bien, Gonzalo. Para y me dice, yo estaba con mi hijo, ¿vas para el Capurro? Sí, dale. Hermoso. Pero muchas gracias, señor, ¿entendés? Qué cosa linda esa, cuando te dan el aventón voluntario, y lo mismo te digo con el bar, no digo tenés que pagar igual que el resto si no tomaste, pero por lo menos hacer amague. Como, viste... Lo que pasa que acá... O por lo menos va a aclarar, decir, mira. Voy a pagar, pago lo mío, no sé qué, pero hace un gestito, a ver, que te den la chance que te digan, no, pará, te habíamos contado, capaz vos no tomaste. Igual pero... ponele, acá están diciendo, yo nunca pagué cerveza y me re quema tener que pagar las 10 que yo no tomé. Pero vos no pagás las 10. Pagás que un día no tenés y yo he ido a comer sin plata, he ido a comer con mis amigos o sea, o te pago después o no pago. Porque saben, cuando yo tengo pago, ¿viste? Claro. En eso, pasa que está con los amigos, es otra cosa. La viveza de la gente que se abusa. Claro. Porque hay gente que sí se reabusa de eso. Ahí sí, gente pero que si, se abusa. Si alguien se corta solo siempre, con el auto, con la comida, cosas. Vos en ese el día que tenés, no lo invitás. No. Yo a vos no te invito. Si vos sos de los que viene siempre y se paga lo suyo y se va, o que se va en el auto y no ofrece, cuando tenga para llevar no te voy a ofrecer y cuando tenga para pagar no te voy a para vos. No, claro. Bueno, con unas amigas también me pasó que cuando fuimos a Colonia a ver a Danubio, ellas iban y nosotros, tipo, tal, la llevamos, gurisas. No, bueno, pero les pagamos la mitad de la nafta. Sí, nosotros vamos a ir igual, tipo, ya fue. Y después, tipo, ellas re bien insistían en darme plata para la nafta, ¿entendés? Que no está mal, no está mal. No está mal, pero tampoco está mal que yo le iba a estar igual a la nafta, no me importa. Pero última te aliviana un toque a vos. Está de más, pero está re bueno tener la iniciativa de decir, colaboro en algo, ¿entendés? Sí, está bueno tener la iniciativa. Sí, tal cual. Yo, por ejemplo. Porque la cómoda es muy fácil. Sí, y la individual, la de me corto solo, también hace que seas poco. Después la gente no va a ser tan empática contigo. Si vos vas y te pagás lo tuyo, porque decís, no voy a pagar las 10 cervezas, no vas a pagar las 10 cervezas. Pagá un poco y fumátela capaz que una vez y después te van a pagar a vos. Porque un día vas a hacer vos el que gaste más. Sí, obvio. Y no quiere decir que no te alcance. O sea, yo sí gasto porque me alcanza, pero si no, compartido mucho más fácil. Sí, tal cual.
Ahí está. 09200920 es el teléfono del canal. Puede mandar mensajes. En un ratito sigue la programación. Va a seguir hasta las 19-20 horas en vivo, todos los días de acá, desde Punta del Este, para acompañarlos y mostrarles cómo es cómo vive este canal en este balneario, esta ciudad balneario, en este páramo. ¿Cómo fue que nos dijo hoy el del Uber que era? Es que están en una. Estamos en la prueba, ¿no? Estamos en la prueba. En el Álamo. Estamos en el Álamo. En el Álamo. Sí, estamos en el Álamo. Claro, porque acá, a metros, esto es posta, a metros de este lugar, es donde arranca el Océano Atlántico. Para allá es el Río de la Plata, el estuario, mar estuario. Para allá, el Océano Atlántico. Ok. Así que. Ok. Que nada, acá estamos en el limbo, ahí entre. En la parte privilegiada del Uruguay. Sí. La verdad que esta vista. Mirá la isla ahí, de fondo todo. Está hermoso. Peso la isla. Esperá, ¿conocen la de Gorriti? Al pasar rapidito. No, nunca fui a la isla de Gorriti. Yo fui. Sí, fui un par de veces. ¿Está buena? Está linda, sí. Tiene un parador que está una muy lindo. Una vez bajé. Ah, hay como cosas ahí adentro. Tiene un parador para comer y cosas en una playita. Está muy bien. ¿Y la gente va a trabajar todos los días en un barquito? Sí, vas y venís todos los días. Vas en un barco. O se queda a vivir ahí. Hay ranchitas. No, pero está, ¿cuántas islas de Uruguay conocen? Una. ¿Haber ido, haber estado? Ninguna. ¿Esta? ¿Ninguna? No. Qué ordinaria que sos. Sacate la mano ahí cuando veas esta. Romina. Qué ordinaria. Yo no dije nada. Qué ordinaria que estás. No, pero hay varias. Fácil, te puedes ordinaria. Mañana le voy a contar la historia de la Gorriti. ¿Hay una historia detrás de la isla? Sí, estuve leyendo, papi, las cosas de acá. Mira, te voy a decir una. ¡Ay, estuve leyendo! El podcast de Butaleste. No, podcast no, podcast no. Escuchame una cosa. Tú si es de terror, no lo quiero saber. La historia ay, de... Se nos cayó un cartel. La historia de la isla, por qué se llama Gorriti, qué hay, qué pasa. Muy bien. Ha pasado de estar deshabitada, estar habitada. No le llamó nunca la atención la isla Gorriti, o sea. Sí. La isla. La que más llama la atención es la que está en la playa Malvin. La isla Gaviotas. Mira. Isla de Gaviotas. Y la isla de Flores, la que está más adentro. Esa sí tiene historia de terror. Ay, no. Eso no quiero. Mía. No quiero ir nunca. Creo, a ver, ¿cuántas islas tenemos famosas en Uruguay? ¿Tienen idea, más o menos? Una. Esta. Son cuatro las islas famosas de Uruguay. ¿Tres? Sí. Y falta una que está en límite entre Uruguay y Argentina, que es la isla Martín García. Okay. ¿La isla Martín García? Sí, que es sobre el río Uruguay. ¿Por Colonia? ¿Qué? Sobre el río Uruguay, sí. Ah. Sí, ahí. Que son las cuatro islas famosas del Uruguay. La Gorriti, la de ¿pero Flores. Tenemos más islas? Tenemos, alguna otra isla sí tenemos, pero chiquitas. Gastón tiene varias. Tremendo, no, tremendo Gastón en Uruguay. ¿Qué, ¿por qué hacen así? Estoy de novio. ¿Estás de novia? No, vamos a ver. No, bueno, así que tenemos cuatro islas en Uruguay. No, sí, hay pero más mañana, islas. Mañana les cuento la historia. ¿Cuatro islas famosas? Sí, cuatro. ¿Pero hay más islas? Sí, alguna que otra. Hay chiquitas, hay diferentes islas, sí. Sobre mañana ríos y eso. La info, Pero mañana te traigo la historia. Quiero que me armes un Word sí. Y lo revisamos. ¿Lo revisamos? Vamos a hacer con tus hijos. ¿Vos sabés pila de islas? Yo sé pila de islas. ¿Sos isleña? ¿Vivirías en la isla? No, no viviría en isla. ¿No? ¿Pero por qué? Sí. ¿Cómo se imaginan en la isla? ¿Tipo? ¿Así? Me imagino como la peli del náufrago. ¿Así? No. ¿Así? No. ¿Así? Abandonada. No, yo digo, yo qué sé, hay gente que... Esperá, Londres, Inglaterra es una isla. Como que veas Mallorca, boludo. El Reino Unido es una isla. No viviría en Inglaterra. Esperá, Mallorca es una isla. Por eso está, Mallorca. Sí, bueno, está. ¿Vivirías en Mallorca? Bueno. Depende en qué isla. Por eso, Islas Canarias. Hawái. Iría de vacaciones. Cuba. Iría de vacaciones. República Dominicana, Haití. Iría de vacaciones. Aruba. Iría de vacaciones. Islas Maldivas. Isla de Malta, que es muy chiquita, muy chiquita. En iría Europa, de vacaciones. Mucho calor. No vivirías en una isla. No. No estarías sujeta a tu movilidad a salir en un barco en lugar. No. ¿Le da desesperación o le da...? No, es que viviría acá donde raro, estoy. ¿No? ¿Australia es una isla? Australia es una isla. Medio isla, continente. Nueva Zelanda. Mirá, Florianópolis, Nosotros cuando fuimos a México fuimos a Cozumel. Sí. Cozumel es una isla. Pero estaba toda, tenía las marcas de cafés y todas esas cosas, y joyerías y todo. Muy poblada, muy citadina. ¿Vos dices ese tipo de islas o algo más de no, una isla más grande, rústico. O sea, yo qué sé. Yo conozco una, se llama Isla de Taparica, que queda en Bahía, que viven como 300.000 personas en la isla. Pero es una isla, para entrar, no tiene aeropuerto, para entrar y salir tenés que salir en barco, en ferry, o sea, medio que quilombo sea. El tema de entrar y salir en el barco.
Sí. Pero está. O sea, no estaría sujeta a sus movilidades. O sea, no vivirían tipo. A ver. Tipo acuático. Gente de agua, ¿no serían gente de agua ustedes? Yo sí. ¿Avatar de agua o avatar de tierra? ¿Eh? ¿Avatar de agua o avatar de tierra? Avatar de agua. Pero lo que yo digo es que no. O sea, lo que pasa es que no me veo viviendo en otro lado. ¿Se entiende? Más allá de. Eso es Team Montevideo. ¿Tenés, tenés internet, aire acondicionado? No me importa. Un súper, pero si querés ir al shopping tenés que subirte un barco. Oh, no, qué paja. No. ¿Querés ir a ver un recital? Un taxi boat. ¿Vas a ver un recital de una banda que te gusta? Te tomás un No. Bueno, cuando fui a Croacia nos tomábamos taxi boats. Para ir al baile íbamos en taxi boats. Taxi boy. Y está, y es un viaje, boludo. ¿Te subiste a un taxi boy? Me subí a un taxi boat. ¿Qué es un taxi boy? ¿Tipo un stripper? ¿Por qué le dicen taxi boy? Para mí un taxi boy es un prostituto. Es un prostituto, claro. Taxi boy para mí es prostituto. ¿Y por qué taxi boy? No sé, le pusieron un nombre porque mucho más cool que taxi puta. Boy. Flojo. Sí, ya sé que es flojo. Malo. Me mata. Me mata no, el aire del mar. Pero hasta es lindo el nombre y todo. Pero taxi boy. Vos tenés pinta de taxi boy. ¿Decís que pista de prostituto? Diga que no habla, pero conozco un taxi boy. ¿Conoces un taxi boy? Sí. Ay, y en, no lo y en esta época del año trabaja mucho acá. Ay, lo podemos invitar. Ay, no lo podemos invitar. No, tiene perfil muy. No es público su perfil. Está madre, loco. Sí. Solo puedo decir que una vez vino a trabajar acá a Punta del Este y volvió al lugar donde estaba. Yo compartía con él con una pata de jamón porque el señor Dios. Que lo contrató no tenía efectivo y le dio una pata de jamón. No. Bueno. Equivalente a lo que vale su servicio. ¿Me podés transferir? No, era otra época, no era transferencia. ¿Cobra caro? ¿Cuánto cobra un taxi boy? Ey, fíjate que un servicio. ¿Cuántos servicios puede hacer un taxi boy por noche? Pero de servicio que me estás hablando. Y, de sexo, tipo. Y claro. ¿De sexo? Sexo, o sea, coitos. Bueno, pero depende de. Y qué tres, es. Más de tres ya. Como pasivo, que, agresivo. Las dos cosas. Pero más de activo, agresivo, activo, pasivo, mía. Pero más de tres, ponele. Ya está, pasivo, no podés. Agresivo. Un tipo, más de tres no puede. Termina muerto, no pero puede si, trabajar pero si todos pasivo, los días. Si es pasivo. Pero en realidad el taxi boy ofrece los servicios. En general te llaman para que le des. Claro. No. ¿O no? No siempre. A veces es terrible. A veces solo te manosean. ¿A veces solo te manosean? Ay, amor, ¿nos querés contar algo? No, yo no. ¿Estás bien? No, en una época tenía. ¿Lo trataste poca, en terapia? Tenía poca plata, yo. O sea, sí. Pero pará, pero si ¿cuánto sale una pata de jamón? Porque digo, pides, boludo. 3 lucas. No me parece lo suficiente. 3 lucas. ¿3.000 pesos? Sí, 3.000, 4.000 pesos. Bueno, era otra época. Pero yo. Bueno, ahora es muy barato. El pete, no sé cuántos dólares, tema tuyo. ¿Pero cuánto pensás que va un servicio, una meretriz? ¿Una meretriz? ¿A qué? De una prostituta. Escort. ¿Y yo lo cobraría caro? ¿Pero cuánto pensás es que vale? Es mi florcita. Yo creo que no vale más de 2.000 pesos. No, baratísimo, boludo. ¿Qué la hora? El servicio, el ratito, tú, 10 no, minutos no. Y para afuera, no sé cuánto es, pero. Claro, está como un amigo que le dice media hora tanto y dice yo con 10 minutos. No, pero las escort tipo VIP cobran mucho más. Claro. Eso es mito. No, hacen no. Hacen varios y. No, para mí sale más caro, ¿eh? Bueno, esta semana tenemos 100 dólares. Una escort en vivo. $100. ¿Alguien sabe? Bueno, para mí, espera. Pues por si no, no me muevo. Mira, acá en Maldonado está la casa. La casa, es horrible el término casa de masaje. El prostíbulo más famoso del Uruguay está acá en Maldonado. Masaje sí, con claro. Final feliz. El prostíbulo más famoso del Uruguay está, es lo de la nada, lo de la tía Naná. Naná, todo el mundo lo conoce, es Naná. Sí, sí. No creo que la gente pague más de. No paguen, que paguen $100 por estar ahí. Es como tal, este para mí, sí, 100%. Sí, boludo. En temporada capaz que cobra un poquito más, pero ¿no más la podremos de 1000 pesos, invitar? ¿A Naná? Sí. No sale mucho. La puedo invitar si querés, pero no sale mucho ella. Obvio que más de 2.000 pesos, boludo. Tener sexo con una persona vale menos de 2.000 pesos. No, te para mí no. Acá, llamá a la prostituta, si podés. Acá en Montevideo, además. Acá en Punta del Este, además. En Punta del Este debe haber alguna. Punta del Este está cotizado. Alguna más cotizada en temporada, pero esas son de las que te acompañan al lugar y esas cosas. Y te sale más cara. Claro, pero yo tengo digo que de, hacer de la ir, linda. De que viene a tu casa. ¿A vos te veo más como acompañante? ¿Las acompañantes tienen sexo? No. Puede que sí, puede que no. Sí, puede que no. Ahí yo elijo. Ese trabajo me gusta. Te acompaño. Me invitas a comer. Y te digo, mira que sin gluten, sin lácteos. ¿Pero le das piquito? ¿Eh? ¿Le das piquito y eso?
Eso se cobra. Obvio. Pero sí, sí, sí. Ella pero, daba pico por pero, sí, pero gente joven de mi edad. Te viene un señor que está más del otro pero lado. Pero yo elijo los clientes. Con los huevos caídos, caídos. Si está más del otro lado que este, nos casamos y todo. Y no hacemos ninguna separación de bienes. Sí, pero si te casás, tenés que hacerle firmar que está en testamento. Pero sí. Igual para mí. Mirá, acá nos ponen $200 en punta en temporada. ¿$200? ¿Cuánto es? Son como 8.000 pesos. Son 8.000 pesos. $200 que tipo chupeticola. Chupeticola, claro. $200. $200 me parece una barato. Casa afuera y me como un asado, tal. ¿Cómo yo? No lo gasto en 10 minutos de sexo ni en pedo. Claro, Vladimir y chao. 10 minutos te tiraste abajo fuerte. Claro. O sea. Bueno, la sexóloga que vino al canal dijo que el acto podía durar 4 minutos. Sí, obvio, pero toda la previa. ¿Y $200 en 4 minutos? Te quiero ver. Claro, amiga, pero limpiame la casa después, por lo menos. Claro, $200, cuidame las botijas, tengo 4. ¿Entendés? No los botijalos. No, sí, te entendí. Escuchame, no, para mí las escort están cotizadas acá. Sí, para bueno, mí está más caro. Bueno, entonces un taxi que cobre $100 no está mal. No, para mí tiene pero que cobrar pues, más. Pero un taxi bol tiene con tres servicios. O sea, son igual tres, no me parece muy grato que paguen por sexo, la verdad. Y con pastillitas, ¿no? Sí, media obvio. Pastillita de que tomarte. Sí. Porque todos los días. Sí, me parece muy barato para el sexo. ¿Vos cuánto era que cobrabas? Ya pasala. Pasate el chivo acá. $1,000. $1,000 cuánto? Son muy caras, Romy. O sea, cotizás mucho un pete. Y bueno, ¿cuál es el problema? Mirá, $1,000 solamente el... Así te va a fundir. ¿Sexo oral? ¿Qué? ¿Sexo oral solo $1,000? No, ¿o es uno completo no. acá? Es un combo. Un combo completo de $1,000. Bueno, $1,000. A mí, yo no quiero manejar dinero. Yo quiero que me transfiera y no quiero... Me lo mandás antes. Porque me da cosa, me siento sucio si me da la guita a la mano. Sí. ¿Me transferís? Me lo transferís. ¿Nunca antes. Te pasó que alguien te quiera dar plata por sexo? Ay, nunca me pasó. Un señor. ¿A vos seguro que ¿Un sí? ¿Un señor? Sí, me hice una ordinaria, es un señor una vez y tal. Me puso, yo estaba comiendo, era muy chico, yo tenía 20 años. Trabajaba en el mercado del puerto y un día estaba comiendo. Carita virgen. Y me puso la billetera así llena de plata, en mi plato comida y me dijo, te vas conmigo, no trabajas nunca más en tu vida. Ajá, dije yo, muchas gracias. Y no tremendo. Trabajó nunca no. más, por eso está acá. Por eso, y acá está. No, tremendo ordinario el viejo, pero ta, me hizo esa. Sí, a un amigo en la calle también le dijeron, ¿no? Tipo, pasó un viejo y le dijo, ¿cuándo me cobras por irte conmigo? Señora, jamás. Jamás me ofrecieron dinero de señoras por tener sexo. Tomás ¿A ubicadas. Vos entonces no? A mí nadie nunca me ofreció. No. Pero $1,000 es mucho, Romy. No, $1,000 es lo que yo sé que te querés, pero es mucha guita. No, $1,000 está re bien. No. Sí. Pero si les gusta después. Me decís que acá no va a haber alguien que pague $1,000. Sexo, obvio que sí, boludo. Sí, pero pagan $1,000 por una famosa. Tenés que encontrar el mercado. No, una famosa te sale más. Tenés que encontrar el mercado nada más. La famosa argentina hoy con dinero en mano. Dólares, cara grande, y billete cara grande. O sea, para mí, yo por $100, $200. No. Tipo, perdía el lompa, así. La caricia. Una caricia. Bueno, ahí podemos ver. ¿Viste? 200. ¿Una caricia? Una caricia me pidió. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Qué peli que tiene? No amigo, mira cómo estamos económicamente con este gobierno. Bárbara. Por favor. Bueno, igual lo que dice Gerardo, $200 es mucha plata, Gerardo. A mí no me parece no mucha plata. Por sexo, boludo. Por el cuerpo de otra persona. Pero yo no voy a gastar $200 en cachar. Pero vos no los gastarías. Gastar. No quiere decir que no haya gente. Ay, he formado. Necesito que Mica me haga una encuesta. He formado con más guita. ¿Te pagarías por sexo o no? No. ¿Pagarías más de? ¿Entendés? Sí. No, pero $200. No. Yo porque soy un pelado, $200 para mí es mucha guita. No me parece mucho. Yo soy un pelado. Romy, vos porque. Pero yo porque levanto en plata. Pala. Claro, vos tenés guita, claro. Forrada en plata ella. Pero para mí que soy un pelado, $200. ¿Qué manejas son? No puedo pagar $200 por. Char, obvio que podés. Y no, porque Romina. Decilo, a ver. ¿Qué? ¿El tema es que gastás mucho gratis? Sí, obvio. Pero a vos te pasa porque gastaste mucho gratis. Pero hay gente que no. Sí, pero puede pagar $200. Hay gente que no tiene tu facha, tu carisma. Claro. Tus herramientas. No es tan agradable de charlar sapiencia, contigo. Sapiencia. Ah, tu sapiencia. Gracias. Tu verborragia. Verborragia. Mira, tu frescura. Anabel Cherubito contó que para la primera vez contrató un taxi boy. ¿Sabemos cuánto le cobró? ¿Cuánto? No. ¿Qué mujer Anabel Cherubito aparte? Que para la primera vez, que ¿su primera vez? Su primera vez. Su primera chamba. Yo no me gustaría que mi primera vez fuera un taxi boy.
Ay, amiga, estás a tiempo todavía. Capaz que era trato tipo novio. Estoy a tiempo. No, para $200. Mirá, pensemos todo lo que podemos hacer con $200. Una noche en Punta del Este. Esperá, $200, ponele. En temporada baja, ponele noviembre. Todo lo que puedo hacer con noviembre, te alquilás una casita en Maldonado como para dos, para vos y para Bruno. Sí. Con $200 te alquilás. Sí. Y te sobra y te da plata para ponerle nafta al auto. Pará, ¿dónde alquilás, boludo? ¿Dónde alquilás, boludo? En ¿estás en Punta Uruguay? Negra. Caro, Uruguay. En Punta Negra, Punta Colorada. No, no. Para mí $200 me dan para pagar los gastos comunes y me sobra para una cena. Claro. Está. Claro, pero gastos comunes justifica todo el mes de servicio. Sí, de, claro, de tu edificio. Claro. Tengo 6.800 de gastos comunes. Y tenés internet y... No, no. Tengo los gastos comunes. Chau. $200 pago 2 meses de los gastos comunes. A mí me pago 1 mes de los gastos comunes y una docena de empanadas. Oh. Y lo estás tirando en media hora de yo no tuki. Pagaría por sexo, me parece. Por eso. Me parece cualquiera claro, que pague por no sexo. Yo no pagaría por sexo. No, ya si pagaría por de sexo, primera. No. Pero, es mucha guita. Pero si vos tuvieras que ofrecer ese servicio, ¿en cuánto lo ofrecerías? Ah, es sí. Tu cuerpo, boludo. No lo vas a ofrecer así nomás. Acá, y tenés claro, que valor. Claro, nos recuerda que a las modelos argentinas... Por ir a las fiestas de los jugadores, le ofrecían $1.500. $1.500 por ir a las fiestas. ¿Sabes cómo voy? Me reenfiesto, boludo. Con $200 pago una niñera. Vamos al cine, cenamos afuera y vamos con mi esposa al telo. Claro. Al final de cuentas, sí te sale eso. Ese es lo que sale marchar. Bueno, tienes razón. No, pues yo estaba pensando, o sea, yo he formado por más plata. Yo he pagado viaje, no bien, entonces. He gastado más plata. Todo eso para marchar. Obvio que sí. Has gastado más plata. Sí, pero era mi novia. O una saliente. ¿Qué tiene? Bueno, podés tener una... Pero $100 en media hora me da obsceno. Es como muy obsceno. No sabés si es media hora. No sabés cuánto. Capaz que es menos, claro. Habría que averiguar. ¿Nos podemos meter a la página de esa Discord y averiguamos? Hay una página de Discord. Para mí no es por tiempo, para mí... ¿Cuál? No la voy a pasar. A ver, muestro. Debe ser tipo felinas, gatitas, algo de eso. No, era de divas. Gatita caliente no. Pero ponele, me dice una hora y yo estaba muy emocionado y a los... 5 minutos, ya está. ¿Qué hago? Hablamos feliz de la vida. Y te vas. Saco un mes tomando saco... para todos lados. Y yo creo que si vas a ver una Discord, como sí, que charlas un poquito. No es que de repente te abre la puerta y ya te está chupando el pelo. Claro, para mí es un servicio diferente. Estamos, charlamos, pasado, tomamos venimos, una en el bar, tranqui, feliz. Hablamos de tu vida, hago como que me interesas. ¿Cómo estuviste hoy en el laburo? ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Cómo viene tu semana? Mira, no te van a hablar de esto. Dale. Claro, yo le pido. Porque yo al toque ya estoy afuera, le digo, oh, ¿te animás a hacer el masaje en las patas? No sé. No, y con esas medias. Y es que media hora por el que haces con los restantes 25 claro, minutos. Claro, por eso es mucho. La otra que le puedo proponer, le digo, ¿vos sabés jugar al FIFA? No, me dice. Bueno, y al GTA, y jugamos al GTA. Una hora. Si contrato una hora, una hora. No te me vayas. Puede tener no, movimiento. Obvio. ¿Entendés? Estoy gastando $200. ¿Quieren que le haga una SMR de mocos? No. No. La gente, pobre, la gente. Me pasaron también. Por la garganta. ¡Ah! A ver. No sé por igual. Qué. Está no $200. No. Porque me estoy resfriando. Quiero que lo sepa. Para mí está bien que cobren arriba de $200. Tío. Para mí está bien. No, ah. No digo que esté mal. Digo que no. Para mí tenemos que averiguar. Mañana venimos con esa info. Tenemos que averiguar. Sí. Ahora entramos a la app. Sí, ¿vámonos en Nana conmigo? No. ¿Vámonos en Nana, los tres? Bueno, ¿a tomar la cerveza? ¿Pero hacen masajes bien o masajes con final feliz? No es masaje, es para ir a ponerla y no va nada más. Pensé que no quiere ir a ponerla. Es el prostíbulo más famoso en Uruguay. Si tu novio no está, vamos. ¿Tiene chicas y chicos? Ni idea, nunca fui. Ay, amiga. ¿Tan mal está la situación? Sí, está mal la situación. Sí, eso ya sé. O podemos salir de noche y Romy se hace pasar por prostituta. Le dice a uno, cobro $200. Y soy tu acompañante. Pará. Romy, no por prostituta, no, vos el guardia sí. De seguridad y yo el asistente de Romy. Y le llevo como bueno. El bolso así, Romy va como así. Y vos el guardia. Hacemos esta. El primero que tenga que chamullar, decime, mira, soy acompañante, dama de compañía. Así. Soy dama de compañía. Te acompaño, hablo inglés, inglés fluido, cosas de esas. ¿Hablo inglés, hablo portugués? Sí. ¿Español? No te puedo decir que te está acompañando porque nadie va a decir que vos le pagás a una Escort. No, yo no. La pinta. Este cuida coche, dice. Sí. Pero para mí podemos salir hoy y que vos consigas alguien que te oferte. Si después lo concretás o no, cosa tuya, quédate con la plata, está pero todo bien. Me tienen que ofertar. El día que sea prostituta no diré nada, pero habrá señales. Habrá señales. Pero para mí tenemos que conseguir, decirle a uno, chamullate uno hoy diciéndole, mirá, soy dama de compañía.
Okay. Está todo bien, pero si me hablas, invitame un trago y puedo salir. Bueno, mira, si sale algo. Viste que el código de dama de compañía es un trago sí, segundo trago te lo acepto si me voy a quedar contigo. Ah, sí, no sabía. El primer trago es para evaluar. Yo me tomo el primer trago contigo y hablamos y evalúo si yo me quedo para ver si puede pasar algo más o no. Y la dama de compañía siempre tiene su voluntad latente. Si yo en último momento me quiero ir, me voy. Pasó de no saber a tener las reglas, sé que la estudió. Esa es una... Acá ponen, tienen que llamar a la del sindicato, sí, ya la tenemos acá. Claro. Claramente, acá está la chica del sindicato de las escort. No, pero ¿cuál es? Hay un sindicato, ¿eh? Amiga, sí, pensé que estaba yo también como... El sindicato de trabajador sexual. Estoy siendo bárbaro en todo. Pero siempre hay que tener un currito extra. Pero siempre hay que y tener... Y sí, es verdad. Una es bajo verdad. La manga. Pero bueno, ¿viste cómo es? Sí. Para y mí... prostituta su voz desde siempre. Sí, es un... Es, viste es que dice que es la profesión más vieja. Sí. Igual... La profesión más vieja del mundo. Para mí tenemos que hacerte pasar por dama compañía. Bueno. Y si uno te ofrece... Quiero saber cuánto te ofrece. Bueno. Acá Daniel nos pone, che, no sé por qué estigmatizan mucho. Si hasta Susana Jiménez hacía publicidad de servicio de acompañante. Susana o eso Jiménez. Es para los hospitales, ¿verdad? Claro. Ah. Pero está... Para el servicio de acompañante de adultos mayores. ¿Quién fue? A Moria le pagaron por sexo. Moria contó Moria que le pagaron por sexo. Sí, ella dijo que, lo hago gratis para, y me están ofreciendo y lo disfruto. Dijo. Ya está, digo mándale. Que sí. Yo qué sé, ¿no? Bueno, hay pila de, no sé si mitos, pero cuentos de diferentes famosas que sí se han dedicado a eso. Y bueno, entre hacerlo gratis o cobrar, ¿vos qué preferís? ¿Yo? Lo estoy pensando. Te diré. Ay, amiga. Yo entre gratis cobrar, cobro. ¿Y sí? Si viene una. Escuchaste, Bruno, te voy a empezar a cobrar. Voy a empezar a cobrar. Ya sé cómo voy a pagar los gastos comunes. Y bueno, está muy pedidor. Además le podés hacer tipo como un combo. Está muy... ¿Le haces un... ¿Entendés? Sí. Mañana podemos hacer un remate en vivo. ¿Un remate? Sí. ¿De qué? A Romy y otro mío. Ok. Rematar un servicio ¿quién acompañante. ¿Quién da más? No sexo, acompañante. Acompañante. Y acá en el chat se van a poner medio aspillos. Si la ponen... Si ponen la plata. Si ponen la plata, yo estoy. Sí, sí. Si ponen la plata, estoy. Después la pongo, compro asado. Hacemos un asado. Esto salió de mi lomo, de mi cuerpo, digo yo. ¿Eso salió? Coman. Coman. Coman de mi cuerpo, coman de mi carne. Coman de mi carne. Eso lo dijo Jesús en la Biblia. Sí, repillo estaba. Repillo. Repillo. Ahora Jesús, que lo veo con otros ojos. Pero Jesús estaba en una. Bueno, hemos hablado de todo y estamos llegando al final. Sí. Se pasó muy rápido. Ya, sí, estuve todo el programa así, hablando y pensando. ¿La casa de al lado es toda de vidrio? Porque hay muchos estímulos alrededor, chicos. Chicos, quiero que sepan eso, que no estamos como en el estudio de siempre. Acá hay muchos estímulos, pasan cosas, pasa gente. Es como que estoy así, tipo, el cartel, la lámpara, la casa, y vuelvo. Sí, y se ve que en el fondo está Cami Raj grabando un video, pues está en la máquina a cortar pasta hace rato. Está Cami Raj con el Fer Vázquez grabando otro video, ¿viste? De separación. Porque vino el de la máquina a cortar pasta y está... ¡Hijo de puta! La puta madre. No, bueno... Mañana vamos a hablar un poquito de mañana de miércoles, de mañana, Navidad. Miércoles profundo. Mañana tenemos. Miércoles profundo, rutina ya. De miércoles profundo. Tengo y un tema para mañana. Es martes, pero es lunes. Después te lo cuento. Está, me gusta. Para... Me gusta. Como un pero la casa de al lado está de vidrio, de verdad. Es cuestión de que se termine el año. Me gusta. Vamos a hablar de algo de eso. Objetivos. Aparte que los miércoles profundos están divinos. Muy bien. No sé si objetivos o qué hiciste este 2023. Muy bien. Pero podemos hablar de algo de eso. Perfecto. Y ya se nos va, ya pasaron 2 horas. Sí. ¿Y quién viene ahora? Y ahora viene... Bueno, con esto. ¿Qué hacemos? ¿Le entregamos la posta, micrófono en mano? Busquen un representante. Busquen un representante. No, hay cierre y hay pasaje, como todo el programa. Muy bien. Pero busquen un representante ahí del otro cuadro, a ver si puede venir, que no esté comiendo, y le vamos a dar la responsabilidad de que se haga cargo del aire. Un representante, sí, guarda, de, bueno, a ver en qué andan. Cualquiera de ellos. Guarda. Larison Sol, que ayer vi sus historias, que se vino a hacer masaje a Punta del Este. Yo pensé que fue un prostíbulo. No. Larison Sol, mete chivo desde hoy. Respetá a Larison Sol. En un momento dije, este se fue a tirar la goma. Respetá al señor Larison Sol, por favor, te pido. Fue a hacer su masajito. Allá anda un gol con ensalada. La señorita Agustina Morales. Ella espectacular, regia. Espectacular, regia. No. Esto es sombrero. Ah, bueno. Tenemos al representante. Venite. No, ¿cómo miedo, boludo? Nacho Prina. ¿Cómo andan, che? Hola, Nacho Prina, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Te cambiaste las medias.
Ah, yo sí, también. Sí, también estoy gripada. Yo también. Bueno, bien, bien, pero porque si contagio a alguien. No, la vos. ¿Dónde pasaste la fiesta el 24? ¿Allá en Argentina, tu familia o acá? Acá. ¿Acá? Sí, lo de la mamá de Abus. Ahí va. Pará, hoy estamos hablando temprano que. Nacho Pira decía cualquier cosa. Que tenés un poco de. Pasa que mirá al hombre que estamos acostumbrados. De privilegio castigo. Porque nosotros, yo por lo menos dije, Nacho Prina tiene pinta que hacer el que va a ventilar el cuarto, va a barrer porque es un tipo de casa, un tipo de hogar, un tipo maduro, adulto. Y después sí. Va a ver, en el cuarto usted va a ver olor a Axe sí. Y a pata sí, y a culo. Sí. Sí. Es olor a culo, a pata y a pedo, dijimos. Y a pedo, claro. Y lamentablemente. Y entiende la cama, el que barre yo y seguro ventila. Me levanto y sí, sí. Y que están ventila. En lo cierto, ¿eh? Están en lo cierto. Sí, sí, una sí, escobita. Sí. Prejuzgamos bien. Tu habitación sí. Es un poco de placer porque estás con el amigo pibardo, y castigo. Pibardo. Y castigo. Es muy pibardo todo. Pibardo, muy pibardo, se habla de fútbol. Ya está. Lali trajo una tele y la Play y ya está instalada la Play. ¿Es en serio, boludo? Y pará, y voy a decir algo. No acepto ningún tipo de crítica porque no vamos a joder a nadie. Para hacer la 2 de la mañana claro. Y vamos a estar jugando ahí pará, solo. Perfecto. Mi hijo el otro día me dice, para la casa de afuera, me dice, pa, apoya el Play. Lo mataste. Lo miro y digo, hace lo que quiera, porque no va ahí con amigos, ¿viste? Claro, la claro. Afuera, sí. Y me dice, polla, el Play, fue tipo, dale. El tema sí, es que ponele, ahora no puede estar encerrado jugando al Play. No, no obvio. Pero no, para, no sé, una lluvia, igual toda la noche no le voy a mentir, vamos a jugar toda la noche. Sí, obvio pero, que sí. ¿Qué se habla un programa de fútbol cuando no es de fútbol? Porque ahora está solamente la Premier. Sí, no, en realidad... No es un programa de fútbol, pero... Sí, sí, pero vamos a fluir. Y siempre a mí me gusta... Yo scrolleo Twitter, la forma de producción es una... Sí. Es una... El Twitter es una gran fuente de... Scrolleo, mando y siempre pasa algo, boludo. Y lo bueno que tenemos a Lali que decís que viste un globo rojo y él y tiene una anécdota y el número de quien vende el globo rojo. No, claro. No. Para eso es un placer. Oh, Nacho, en el chat ponen qué olor a pata. Sí, disculpa. Nacho no tiene olor a pata. No. No tiene olor, muy deli, no es pero suponemos que el cuarto va a estar... Hay que ver, ¿no? Porque uno está prejuzgando. Capaz que nuestro cuarto de las reinas. Che, Lu, no sabes lo contento que... Perdón, ¿eh? Lo contento que me pone que estés ingripado igual que yo. Gracias, boludo. Porque yo vine con mucha culpa. Dije, está, voy a empezar a contagiar a todos. Yo ahora termino el programa, estoy yendo a la farmacia a comprarme... Te traigo, si querés. Sí, por favor. Un antigripal, algo fuerte porque... ¿Cuánto has abrigado, mijo? Sí, pero estamos ahí jugando al... La cosita esa para meter. Bueno, che, ¿vieron cómo se ve, boludo? Parece... No, estamos viendo. Parece... Y otra cosa. Esto me gustaría que lo pase al próximo programa. Estamos al aire y pasó un crucero. Sí. Me paré ahí, empecé a agitarlo. Sí. Y la misión del canal todo. Es la que misión un del barco canal. Nos toque bocina. Mirá vos, ¿ok? ¿Está? En cualquier programa. Imagínate el quilombo podemos llegar a hacer nosotros. Sí, voy a procurar una bandera, algo, porque quiero... Necesitamos llamar la atención, tenemos que ver cómo llamar la un barco nos toque bocina. Voy a decir una pregunta muy de pobre, pero tienen bocina, estamos seguros, ¿no? Sí, tienen bocina, tienen a bocina. A mí sí. Bien. Sí, debería tener. Sí, nos preguntamos si fueron marineros los tres, pero... Claro. Sí, está perfecto. Claro. Tienen. Para mí tienen. ¿Cómo va a ser un barco sin bocina? Sí. Si viene otro barco, ¿cómo va a ser? No, igual en películas se han visto. Pero tienen... Claro, para mí los trenes, los tractores, la canción de Árbol, trenes, camiones y tractores, viene en bocina. Che, ¿tema playa? ¿Les gusta o no? Sí, vamos a hacer. Sí, mañanero. ¿Vos qué team sos? ¿Playa de mañana? Sí, más de la tardecita. Si puede ser mañana. Evitar el paso de ir a la playa, es golazo. O sea, pará. No, pará. Está bien, bueno, igual. No, ¿no querés ir a la playa? No, imagínate, y tengo la novia, que la persona que más le gusta ir a la playa. Es un pescado, tu novia. Para mí es una y bueno, uno va obligado, ¿no? Porque Gastoncito, vos sabés que... Siempre en las relaciones perdemos. Así. Hay que negociar y siempre perdemos. Y está bien. Bueno, tal algún día te quedás y nos la llevamos. No te preocupes. Perfecto. Sí. No, igual, o sea, voy. Pero... Vas con la peor de las ondas. Nosotras no tampoco. Nos vamos a hacer cargo de Agusmor. Bien, bueno. Nos la llevamos a la playa. Matecito, toma. Toma, listo. Somos de hablar poco y de juzgar gente en la playa. Yo te voy a decir una cosa que nunca se dijo al aire. Creo que para mí, Agustina, ella es una figura pública, una artista, todo, y es Agusmor. Pero fuera del aire, yo conocía la Agustina. La Agustina. Yo también, cuando yo veía a Agusmor era como, es Agusmor. Es una estrella. Y cuando la conocí, conocía la Agustina. Claro, ella es una estrella, una artista, pero afuera es la Agustina. Sí, total. Además, me cabía que sea la Agustina. Claro, es verdad que si no la conoces... Es. ¿Está bien o no? Está bien. Sí, sí, es un poco la idea. Pero, sí, no, la negra es una masa. Bueno, Nacho, muy bien. Vamos a entregar el aire a ustedes. Dale. Cortamos igual. Cortamos, ¿no? Sí, en este solemne acto. Vamos a entregar el aire ahora bien. A la gente que se quede, que arrancan enseguida los guarda con esto. Perfecto. Pará, ciérralo ustedes, boludo. Y nada, la tarea es esa. Sí. Pasa un barco. Bien. Que toque bocina. Señala por ahí. No aquel coso de Windsor, pero pasa una lancha. Bueno, podemos comprar
Una bengala. Yo pensamos. Listo. Y un cartel enorme. Toca bocina. Sí. Eso tiene que pasar. Capaz que tenemos un oyente que tiene un barco, conoce uno que tiene un barco. Nos haríamos felices. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Pues, es más, soy capaz de tirar un barco para tocar la cocina. Para tocar la cocina. Pero sepan que la tarea es que un barco no toque bocina. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Bueno, los dejo. Y bueno, nos vemos ahora nosotros. Y tomamos un sí, estoy mal. Bueno, siendo las 15 horas, nos vamos. Hemos culminado el primer programa de la temporada de Abueno en este Punta del Este 2023-2024. Así que ha sido un placer, cumplido. La verdad. Ha sido un placer. Disfruto mucho de estar acá y disfruto mucho de estar con ustedes y haciendo este programa para la gente que nos mira. La verdad que ha sido muy lindo. Nos vemos el año que viene. Bueno, no venían en toda la semana. No, nos vemos mañana. Me voy a almorzar en este momento. Como todos los días. Y vamos a chusmear a ver Abueno TV. Está por ahí. El programa que vos más ves. Chao. ¿Cuánto lo odio?